Yes, the title of the session was not the necessity of philosophy. El título de esta sesión no era la necesidad de la filosofía. But the necessity of a revolutionary philosophy. Sino la necesidad de una filosofía revolucionaria. A slightly different topic. Un poco más. I think Alan will be touching on the other topic a little bit more in his lead off. Alan va a hablar de el otro tema un poco más en su introducción. But comrades, the great 16th century Dutch Jewish philosopher Baruch Spinoza. Pero camaradas, el gran filósofo holandés del siglo XVI, Baruch Spinoza, dijo. And I want you to really pay attention here. Y de verdad quiero que pongan atención. He said, "It may indeed be the highest secret of monarchical government." Puede que sea el secreto más alto del gobierno monárquico. And utterly essential to it. Y totalmente esencial para él. To keep men deceived. Mantener al hombre equivocado. To keep men deceived and disguise the fear that sways them with the specious name of religion. Y disfrazar el miedo que ellos tienen con el nombre de la religión. So that they will fight for their servitude as if they were fighting for their own deliverance. Para que luchen por su servicio como si estuvieran luchando por su propia liberación. And will not think it humiliating, but supremely glorious. Y no lo van a considerar humillante, sino extremadamente glorioso. To spill their blood and sacrifice their lives for the glorification of a single man. Derramar su sangre y sacrificar sus vidas por la glorificación de solamente un hombre. That was a long sentence, so I'm going to repeat the key parts of it. Esto es largo, voy a repetir. Is that the highest secret, the highest secret of monarchical government. Dice, el secreto más importante del gobierno monárquico. It's to keep men deceived with religion. Es mantener a los hombres engañados con la religión. So that they can fight for their servitude as if they were fighting for their own deliverance. Para que puedan luchar por su servicio como si estuvieran luchando por su propia liberación. They won't think it humiliating, but glorious to spill their blood and sacrifice their lives for the glorification of one man. Y no lo van a considerar humillante, sino glorioso, derramar su propia sangre y sacrificar sus vidas por la glorificación de solo un hombre. By which he meant the king. Ah, se refería al rey. Now, I don't think that all comrades comprehend the gravity of these words. Yo no creo que los camaradas comprendan la gravedad de estas palabras. Comrades, these words are fire. Compañeros, estas palabras son fuego, son explosivas. Because this is a time where European society was under the tight control of the absolute monarchs. Este fue un momento en que las sociedades europeas estaban bajo un control restrictivo de los monarcas absolutos. The rule that was propped up by the Catholic Church's dictatorship over the mind. Sobre todo tenían la dictadura de la Iglesia Católica sobre la mente. It was a time of the religious persecution of millions of people. Que llegó a las persecuciones religiosas de millones de personas. The execution of tens of thousands on accounts of atheism, heresy, and witchcraft. La ejecución de decenas de millones en la base del ateísmo, de la... And to stand up defiantly. Y en este momento desafiar de tal manera. Against the blazing reactionary opposition. Contra esta oposición tan reaccionaria. And to expose the lie of religion and monarchy. Y exponer las mentiras de la religión y la monarquía. That's the most courageous and revolutionary act. Este es el acto más valioso y revolucionario. Now, que uno puede was hacer. Lucky to escape trial for his crime. Y Spinoza tuvo la suerte de escapar de este juicio. Probably de su due to some faction of the ruling class protecting him. Probablemente porque alguna facción de la burguesía le estaba protegiendo. But nevertheless, the Catholic Church put all of his writings on the index of forbidden books.
Pero aún así, la Iglesia Católica puso sus escritos en libros prohibidos. The most democratic society at that time, e incluso en Holanda, que era la sociedad más democrática de la época, it became forbidden, se volvió prohibido to own, distribute, copy, and restate any of Spinoza's ideas, Spinoza's books. Poseer, distribuir, copiar o recalcar cualquiera de los libros de Spinoza, o incluso intentar trabajar sobre sus ideas. Now, why would mere words have caused such an outcry? ¿Y por qué es que estas palabras, simples palabras, crearían tal caos? You see, these words might seem very simple to you. Porque para nosotros estas palabras pueden parecer muy simples. But if you think about them carefully, pero si piensas con cuidado, you'll find one of the most profound truths about class society and the class struggle. Vas a conseguir una de las verdades más profundas de la sociedad de clases y la lucha de clases. Which is that in order for any ruling class to sustain itself, que es para que cualquier clase dominante se sostenga, it's not enough to rely on the brute force of state repression. No es suficiente contar con la fuerza bruta y la represión del Estado. It's not enough to have the police, the army, the courts, the prison system. No es suficiente tener la policía, el ejército, las judiciales. Even more importantly, perhaps, aún más importante, you need a system of ideas. Necesitas un sistema de ideas that justify the existence of the ruling class, que justifican la idea de, and its position in society. Que justifican la existencia in other words, de una clase dominante, you have to y su posición somehow sobre la convince sociedad. People entonces, de alguna manera hay que convencer a la gente that the rule of this class over them, que el dominio de esta clase sobre otros, is not only natural, no solo es natural, but supremely desirable, sino también deseable. And even if this clashes entirely with the essential needs and aspirations of the majority of people. Y aunque esto entre en conflicto directo con las aspiraciones de las personas. But if we think about it a little bit more, pero si lo pensamos un poco más, it also tells it we can derive another profound insight from this. También podemos derivar un poco de introspección. Which is that every revolutionary class must have a revolutionary philosophy. Que es que todas las clases revolucionarias deben tener una filosofía revolucionaria. Spinoza's ideas were revolutionary. Las ideas de Spinoza eran revolucionarias. They represented the interests of the rising capitalist class. Representaban los intereses de la creciente clase capitalista. The class of merchants and industrial producers. La clase de productores industriales y mercaderes. Who, in their fight against the against feudalism, y en su lucha contra el feudalismo, based themselves on science and materialist philosophy, se basaron sobre la ciencia y la filosofía materialista, which were rapidly advancing in tandem with one another, que estaban avanzando una con la otra, and which were constantly clashing with the official church doctrine, y constantemente entraban en conflicto con la doctrina de la iglesia. According to that doctrine, de acuerdo con esta doctrina, our world was the creation of God. Nuestro mundo era la creación de Dios. It existed within a strict hierarchy. Que existía dentro de esta jerarquía estricta. With the earth at the center of an unchanging universe. Con el mundo en el centro de una serie de eventos sin cambio. Man as the highest creation of God. El hombre como la creación más alta de Dios. The kings at the top of the human world answering to no one but God. Y los reyes en la cima del mundo que no le responden a nadie más que a Dios. Now, all the things in this world were copies of the eternal essences. Y todas las cosas en este mundo eran copias de las esencias eternas. Which existed in the mind of God. Que existían en la mente de Dios. The truth, therefore, entonces la verdad could only be found in religion, solamente se podía conseguir dentro de la religión. And the church, of course, y la iglesia, claro, reserved the monopoly of interpreting religion to itself. Se apropió del monopolio de interpretar la religión. Now this is a strain of idealism.
Este es un hilo de ideas. Which is one of the two main trends in philosophy. Que es una de las dos tendencias más grandes dentro de la filosofía. Ideas are the primary substance of the world. O sea, que las ideas son la sustancia primaria del mundo. And that matter is only secondary or a derivation of ideas. Que la materia es solamente secundaria o que deriva de las ideas. All religions are idealism, and all idealism ultimately leads to religion. Todas las religiones son idealistas y todo el idealismo de alguna manera u otra lleva a una religión. But you see, these religious doctrines were undermined step by step with the advance of science. Pero estas doctrinas de la religión estaban viéndose reducidas con cada paso que tomaba la ciencia. Which also stimulated the advance of materialist philosophy. Que también estimuló el avance de la filosofía materialista. Because with every step forward in science, you saw the unfolding of a strictly material world. Porque con cada paso que daba la ciencia se veía el desarrollo de un punto de vista materialista. Which exists entirely independently of us and our ideas. Que existe de una manera totalmente independiente de nosotros y nuestras ideas. According to its own inherent laws that can be discovered and understood. El mundo materialista opera de acuerdo con sus propias leyes y existe fuera de nuestras ideas. By the scientific method. A través del método científico. There's no room for any divinity, any capricious god in this world outlook. No hay espacio para la divinidad y no hay espacio para dioses caprichosos. And that, in short, sums up the materialist outlook of philosophy. Y esto resume el enfoque materialista de la filosofía. Which was essentially Spinoza's outlook, and is also our outlook. Que es esencialmente la perspectiva de Spinoza y la nuestra. Now, the blows that this materialist philosophy dealt against the Catholic Church. Entonces, los daños que esta filosofía materialista le hizo a la filosofía idealista de la Iglesia. Was an essential part of the bourgeois revolution. Fue una parte esencial de la revolución burguesa. Which swept away the old order. Que se deshizo del and laid the basis orden antiguo for modern capitalism. Y sentó las bases para lo que ahora es el capitalismo. And these were incredibly advanced ideas. Y estas eran ideas increíblemente avanzadas. You read the thinkers of that time, it's amazing reading. Lees a los pensadores de esa época y es increíble. And in fact, Marxism is based on the highest expression of bourgeois philosophy. Y de hecho, el marxismo se basa en la expresión más alta de la burguesía, de la filosofía namely, burguesa. Namely, the materialism of the French materialists. El materialismo de los materialistas franceses. And the dialectics of Hegel. En la dialéctica de Hegel. Today, however. Hoy, sin embargo. Bourgeois philosophy has completely degenerated. La burguesía y su filosofía se ha degenerado. Into the crudest form of subjective idealism. A la forma más cruda del and subjective idealism is a particularly vulgar and primitive strain of philosophy. Y el idealismo subjetivo es una forma muy vulgar de la filosofía. It's almost like how a child sees the world sometimes. Es casi como un niño ve el mundo a veces. Because it raises the immediate subjective experience of the individual. Porque eleva las experiencias individuales del objetivo de un individuo a ser absolutas. And the most prominent school of thought of this thought today is postmodernism. Y la escuela más grande de esta filosofía es el postmodernismo. Now, this is a school of thought that took off in the 70s. Esta es una escuela de pensamiento que se popularizó en los 70s. And I thought about bringing some quotes so I wouldn't appear as a dilettante just talking about them. Y pensé en traer unas citas para no parecer que solo estoy hablando de ellos sin darles una oportunidad, ¿no? But there's not really any point to that. No hay punto. Because they're not very easy to understand. Porque no son muy fáciles de entender. And they are like that for a purpose. Y están hechas así por alguna razón. In order to cover their crudeness and their reactionary nature. Y esa razón es disfrazar
la vulgaridad y la naturaleza reaccionaria so de estas ideas. Not to do it. Entonces no voy a citarlas. But I'm going to tell you what they're about. Pero les voy a decir de qué tratan. And you just have to trust me. Y van a tener que confiar en mí. Since the emergence of postmodernism, it's developed into a wide umbrella of ideas and schools of thought. Desde el surgimiento del posmodernismo, esto ha llevado a varias tendencias de pensamiento. And sub-schools and sub-trends and so on and so forth. Y subescuelas. You have post-colonialism, intersectionality, queer theory. El postcolonialismo, la interseccionalidad, la teoría queer. But all of these have a series of fundamental principles that they base themselves on. Y todos estos tienen unos principios en los que se basan. The starting point is that you cannot have a comprehensive worldview. El comienzo es que no puede haber una perspectiva del mundo comprensible. ¿Qué significa esto? You cannot have a coherent philosophy, they say. Que no puedes tener una filosofía coherente. You cannot try to explain nature and human society. Que no puedes intentar explicar la sociedad y la naturaleza. Along broad general lines. De una manera amplia, con generalizaciones. And they base this principle on two fundamental points. Y estos principios se basan en dos puntos. First of all, they say that the world is ever changing. Primero dicen que el mundo está cambiando constantemente. And it's ever so different. Y por eso es siempre diferente. And so it's impossible to impose on it a method that can describe it all. Entonces es imposible imponer sobre este mundo un sistema que lo comprenda. Because there are no general laws and there are no patterns in this world. Porque no hay leyes generales ni patrones en este mundo. And therefore, we cannot deduce any general concepts. Y entonces no podemos deducir conceptos generales. So according to these people, entonces según estas personas, any concept that we might have, cualquier concepto que tengamos, are merely our arbitrary, subjective impositions onto the world. Es solamente nuestras propias ideas subjetivas, arbitrarias que imponemos al mundo. And say it. Entonces solo nosotros pensamos las cosas y las decimos. Now, of course, there are a number of contradictions that this mode of thinking runs into. Y hay varias contradicciones con las que se tiene que encontrar este tipo de pensamiento. First of all, primero, they refuse the idea of comprehensive worldviews. Rehusan la idea de que tenemos una manera comprensible de ver they el mundo. Make the most sweeping generalization you can ever imagine. Ellos tienen las generalizaciones más amplias que se pueden imaginar. And they don't even bother providing any proof. Y ni siquiera se molestan con presentar alguna prueba. Ellos solo lo dicen. You can say kind of left to faith in a way. Y puedes decir que lo dejan a la fe. But that's not the main point. Pero este no es el punto principal. The from a philosophical point of view, desde un punto de vista filosófico, the essential problem of postmodernism, el problema esencial del postmodernismo, is this extreme one-sidedness. Es que es muy unilateral. Like as I said, it's literally like a child trying to learn about the world. Como dije, es como un niño intentando aprender sobre el mundo. Discovering one side of it and clinging onto that as the whole. Descubriendo solamente un aspecto y que se aferra a él. Except that most children learn that actually the world is a complicated series of interpenetrating contradictions. Pero luego los niños aprenden que el mundo es una serie de eventos más complejos que se relacionan unos con los otros. The postmodernists start from the character of our knowledge. Los postmodernistas empiezan con el carácter de nuestro pensamiento, de nuestro conocimiento. ¿Cómo conocemos las cosas? ¿Cómo sabemos algo? Ellos dicen que nuestro conocimiento está limitado a nuestra experiencia subjetiva. En otras palabras, todos aquí somos diferentes.
And we're all limited beings. Y todos estamos limitados. We have weaknesses, we have biases. Tenemos debilidades, tenemos tendencias. And therefore, we cannot know anything fully. Y entonces no podemos saber algo en su absoluto. But again, this is correct as one side of the matter. Y esto es correcto como un lado de la situación. But if you stick to this one side, you end up in an absurdity. Pero si te aferras a este lado, vas a terminar en lo absurdo. Because if we cannot, because if we only have our own experience, porque si solamente tenemos nuestra propia experiencia, and that is a faulty one, y eso es una fallida, how can we know anything at all? ¿Cómo podemos saber algo en absoluto? How can we even know what we know and what we don't know? ¿Cómo podemos saber lo que sabemos y lo que no sabemos? In fact, a lot of modern philosophy, modern bourgeois philosophy, de hecho, mucho de la filosofía moderna burguesa llega a la conclusión that we cannot know if any objective reality exists. De que no podemos saber si existe una realidad objetiva. And hence, it probably doesn't. Y por eso, tal vez no existe. Probablemente no existe. But then we have to ask the question, if you cannot know reality, pero entonces debemos preguntar, si no conoces la realidad, how can you prove that any of these things that you experience exist? ¿Cómo puedes comprobar que todas estas cosas que tú estás experimentando existen? How can you prove that anything besides yourself exists? ¿Cómo puedes comprobar que algo que no seas tú existe? In fact, you cannot even prove that you exist as a material being. De hecho, no puedes siquiera demostrar que tú existes como un For all we know, ser we're all, material. We just exist in a matrix and you are all my imagination. Por todo lo que yo sé, todos están existiendo en el matrix y admiring son me. Un figmento de mi imaginación. Speaking nice, y yo imagino que me things. Están admirando como hablo. And if we cannot know the world or the laws governing it, y si no podemos conocer el mundo y las leyes que lo gobiernan, why would these postmodernists bother writing books? Entonces, ¿por qué estos postmodernistas se molestan en escribir un libro? Will tell us things about this world that we cannot know whether it exists or not. Para hablar de cuestiones que existen en este mundo que no sabemos si existen because o no. Because they can't be sure whether we exist to read and understand their writings and the. Porque qué certeza tienen que existimos para comprender anyway, sus libros. They never answer this point. Bueno, ellos nunca responden a este punto. But as I said, the problem is that they view things always in a one-sided, crude, and vulgar manner. Pero como dije, es que siempre ven a las cuestiones de una manera unilateral, vulgar, cruda. From a Marxist point of view, desde un punto de vista marxista, there is an objective reality, sí hay una realidad objetiva, y es el mundo material. It exists independently from us, y existe independientemente de nosotros, but we are a part of that, pero of somos that world. Parte de él. And we can understand it by interacting with it. Y lo podemos entender al interactuar Now, con of course, él. It's true that every single individual is limited in one way or another. Y sí, es verdad que todos los individuos tienen límites de alguna u otra manera. But that's just one side of things. Pero ese es solo un aspecto de la situación. Because humans are social animals. Porque los humanos son animales sociales. And knowledge is social by its very nature. Y la sabiduría, el conocimiento es our social. Knowledge is not just the result of our individual interactions with the world. Sí, el conocimiento es social de naturaleza y no proviene solamente de nuestra experiencia individual. But the result of billions of interactions of people for over thousands and thousands of years. Sino es el resultado de billones de interacciones a través de miles y miles de años. In cooperation with one another. En colaboración uno con otro. A social interaction. Una interacción social. Which weighs up the limitations and shortcomings of the international, of the individual. Que, we don't have any limitations. Que pesa más que los límites del conocimiento individual. But it's also true for the international, by the way. Dijo internacional, pero también es verdad para la internacional, dice. And in fact, there's a constant process. Y de hecho hay un proceso constante. Passing from the individual to the social and back again. Pasando del individuo a lo social y de vuelta.
But the postmodernists never understand this. Pero los postmodernistas no pueden comprender esto. They also have another point. Y también tienen otro punto. They say that everything is different. Que todo es distinto. No two things are alike. Que nada es igual. And I think that's pretty obvious if we look around us that's a fact. Y podemos ver alrededor nuestro y pensar que esto es un hecho. Within certain limits. Pero con ciertas límites. When I look at every single one of you, cuando veo a todos ustedes, you're quite different. Son distintos. But at the same time, pero al mismo tiempo. But at the same time, in spite of the constant, inside of the infinite differences between you, a pesar de las diferencias infinitas entre todos nosotros, and in spite of the infinite changes which is taking place in within each one of us all the time, y a pesar de los cambios infinitos que están constantemente sucediendo dentro de nosotros it's también, also clear that we have something in common. Es muy claro que tenemos cosas en común. Which in philosophical terms is called an identity. Que en términos filosóficos es una identidad. Something that remains there in spite of the constant change and flux. O sea, algo que se mantiene a pesar de todos estos cambios which constantes. Which makes us human. Que nos hace humanos. Now, you would think I would be profoundly stupid. Ustedes pensarán que yo estaría muy tonto. If I said that because all of you guys are different, you're not human beings. Que porque todos nosotros somos diferentes, you, no somos you humanos. You probably not re-elect me to the IEC. Quizá no me volverían a votar en el CEI. That's okay because I can get a job at a university then. Está bien, porque entonces me voy a trabajar en una universidad. Make a lot more money maybe. Y tal vez tendré más dinero. But for the vulgar thinker, everything, as I said, is one-sided to the extreme. Pero para el pensador vulgar, todo tiene solamente un aspecto. You cannot have identity and difference coexisting. No puedes tener identidad y diferencia coexistiendo. The individual and the social are irreconcilable. El individuo y lo social son irreconciliables. The subjective and the objective exclude one another. El objeto y el sujeto son directamente when exclusivos. In reality, all of these interpenetrate each cuando en realidad todos estos interactúan uno con el otro. Reality is contradictory. La realidad es contradictoria. And every concept inevitably transitions into its opposite. Y todos los conceptos inevitablemente se transforman en su opuesto. Contradiction is the mode of existence of matter. La coexistencia es la condición de existencia de la materia. And difference are no different. Y la identidad es una diferencia y una no diferencia. Yes, all things exist in huge varieties. Todas las cosas existen en gran variedad. And yet matter spontaneously organizes itself. Y aún así la materia se organiza de manera espontánea. Into similar patterns. En patrones similares. And similar processes. Procesos similares. And it's precisely the task of science. Y es precisamente la tarea de la ciencia. To discover this inner essence. Descubrir esta esencia interna. That transcends all of the different expressions of phenomena. Que trasciende a todas las diferentes expresiones de los fenómenos. Now, it's true that our ideas and our concepts. Es verdad que nuestras ideas y nuestros conceptos. Are not exact replica of the phenomena that we describe. No son una réplica exacta de los fenómenos que estamos describiendo. They can only be an approximation of that. Solamente puede ser un aproximado. But they're an approximation that we constantly refine and test. Pero es una aproximación que estamos constantemente probando y afinando. And therefore get closer and closer and closer without ever reaching that real concept. That y por eso cada vez estamos cada vez y cada vez más cerca sin llegar finalmente a la realidad of human, for instance, este concepto. El concepto de humanos, por ejemplo. It's a relatively well-developed concept. Es un concepto que está relativamente bien desarrollado. And we find this highest expression y encontramos la expresión más in alta. In the fields of medicine, in history, anthropology, psychology. En la psicología, en la medicina, en la historia, en la antropología. Tenemos más aspectos de la vida humana que son probados y comprobados.
And at the same time, y al mismo tiempo, this is where our ideas are carried out in practice. Aquí es donde nuestras ideas se llevan a cabo en la práctica. You know, every time a surgeon opens you up and operates, cada vez que un cirujano te abre y te opera, he's putting into practice the ideas that medicine has developed over thousands of years. Está utilizando en la práctica las ideas médicas que se han desarrollado por miles de años. And if there are any shortcomings, this is in this space that they, of our ideas, this is where they will be corrected, discovered and corrected. Y si hay un error con estas ideas, es en la práctica en que se va a descubrir y se van a afinar. But it's in this process, by purposive activity, that our ideas become objective. Pero es en el proceso de la actividad, en el proceso objetivo de la actividad, que nuestras ideas se comprueban. And at the same time, I eternally deepened towards a closer and closer, how do you say, understanding of the real essence of the things. Y al mismo tiempo se profundizan para llegar cada vez más cerca a la realidad de este objeto. Now that's the method of Marxism. Este es el método del marxismo. But it's also the general path of human knowledge. Y también es el camino general de la sabiduría humana. And human science. De la ciencia humana. And it's a supreme historic irony. Y es una ironía histórica. That the bourgeoisie, que la burguesía, which rose to power on the basis of science, que llegó al poder basándose en la ciencia, is now leaning on the most anti-scientific ideas. Se están basando en las ideas menos científicas. You see, the postmodernists go even further than this. Y podemos decir que el posmodernismo va más allá. They say that there's no lawfulness or general patterns in human history. Dicen que no hay leyes y patrones en la historia. There's no progress either. Tampoco hay progreso. Progress either. You know, one form of society is not better than the other. Y que una forma de sociedad no es mejor que la otra. Or rather, is not more advanced than the other. O más bien que no está más avanzada que otra. In fact, however, de hecho, I think embargo, they turn it around. Yo creo que lo ponen al revés. Because if you read people like Foucault and some of the people in Frankfurt School, many postmodern writers, si tú lees a Foucault o las personas de la escuela de Frankfurt o cualquiera they de estos postmodernistas, to attack the Enlightenment, le ponen mucha dedicación a atacar la iluminación, atacar la revolución científica that accompanied the rise of the bourgeoisie, que acompañó el surgimiento de la burguesía, while they paint a glorified picture of feudal society. Mientras tienen esta imagen glorificada del feudalismo. And so while they won't admit it, entonces no lo van a admitir. Ultimately, postmodernism is the glorification of backwardness and barbarism. El postmodernismo es la glorificación de el atraso. And here we really begin to sense the reactionary nature of these ideas. Y aquí podemos ver la naturaleza reaccionaria de estas ideas. Because while they glorify feudalism, porque mientras glorifican el feudalismo, and all sorts of other backward societies, y otras sociedades atrasadas, they take the most hostile approach towards socialism. Toman el enfoque más hostil para el socialismo. In fact, it's funny because these guys try to portray themselves as anti-establishment. Que de hecho tiene mucha gracia porque ellos se presentan como anti-establishment. But they are the exact opposite. Pero son lo opuesto. They are through and through counter-revolutionary. Ellos son directamente contrarrevolucionarios. And their real target is Marxism and communism. Y su objetivo real es atacar el marxismo y el comunismo. The scientific outlook of Marxism. Y es la perspectiva científica del marxismo. And the struggle for a communist future. Y la lucha de un futuro comunista. Because they don't just claim that it's futile to fight for a better future. Porque ellos no dicen que no vale la pena luchar por un futuro. They say that because Marxists do this, ellos dicen que porque los marxistas llevan esto a cabo, we are oppressive. Nosotros somos opresores. They say that we are the enemy. Que nosotros somos los enemigos. And because we try to form a coherent
understanding of the world, y porque intentamos crear un entendimiento coherente then del we mundo, are dictatorial and authoritarians. Que nosotros somos dictadores, que somos autoritativos. They completely turn things upside down. Entonces, ponen a las cosas en su revés. Now, today, postmodernism has become the preferred philosophy of the ruling class. Hoy, el postmodernismo es la filosofía preferencial de la burguesía. At least in the West, that's the case. Por lo menos, este es el caso en los países de Occidente. And the reason is that the old conservative ideas of the ruling class. Y la razón es que las ideas de antaño conservadoras they're de la clase dominante ahora ya no conectan muy bien. It's difficult to sell a philosophy that openly defends this system. Es difícil presentar una filosofía que defiende el sistema de manera tan abierta. Everyone is busy distancing themselves from it. Todos están muy ocupados distanciándose de él. And therefore, postmodernism has become incredibly useful for the ruling class. Entonces, el postmodernismo se vuelve muy útil para la clase dominante. Especially because it takes a starting point from an extremely confused but radical-sounding rhetoric. En especial porque utiliza una retórica confusa, pero que suena muy radical. But it's our task as Marxists. Pero nuestra tarea como comunistas, to cut como marxistas, through this fog, this reactionary fog, es cortar esta neblina reaccionaria, and to expose the reactionary nature, y exponer lo reaccionaria que son estas because ideas. The aim of postmodernism, porque el objetivo del postmodernismo, is the same as the aims of the Catholic Church and its old ideology. Son los mismos objetivos de la Iglesia Católica, which is to divert the path of people, in particular young people today. Que era cambiar el curso de las personas, en particular las personas jóvenes, radicales. So that they don't pose a danger for the system. Para que no le presenten una amenaza al sistema. That's the meaning of identity politics. Este es el significado de las políticas de identidad. That's the meaning of feminism, post-colonialism, queer theory, all of these things. El feminismo, las teorías postcoloniales, queer, todo esto. Yes, on the surface, they can appear progressive. En la superficie pueden presentarse de manera progresista. And the majority of young people who gravitate towards these ideas do it for honest and progressive reasons. Y la mayoría de las personas jóvenes que se acercan a estas ideas lo hacen por motivos honestos y por motivos progresistas. They want to fight against injustice and oppression and inequality. Quieren luchar contra las injusticias, contra la opresión, la desigualdad. But they're deceived. Pero están siendo engañados. And when we, because when we get closer to these, porque cuando nos acercamos a estas ideas, we see that their purpose is not just to downplay class differences. Vemos que su propósito no es solamente reducir la importancia de la diferencia de clases, hostile towards a class approach, sino que también son muy hostiles a and they are hostile un enfoque de to anyone who raises the class question above their particular identity. Y son muy hostiles a quienes presenten la cuestión de la clase sobre cualquier identidad particular. And they viciously attack them. Y le atacan. And I think some of you guys have experienced this in the Palestine movement lately. Y creo que algunos de nuestros compañeros lo han experimentado con el movimiento de Palestina. Where small cliques of activists, donde camarillas pequeñas de activistas, have monopolized the movement, se han monopolizado del movimiento, and have fought against any attempts to generalize it and give it a class character. Han luchado contra cualquier atentado de generalizar este movimiento, darle un carácter de clase. Which is why that movement was suffocated. Y es por lo que se sofocó este movimiento. And so there you can see, if you don't have a conscious approach, entonces podemos ver que si no tienes un enfoque consciente, you can start from an honest wish to fight inequality and injustice. Puedes comenzar desde un punto honesto que quieres luchar contra la desigualdad y la opresión. But you can inadvertently end up fighting for the preservation of the system. Pero luego puedes terminar luchando por defender el sistema. As if you want to quote Spinoza, as if you were fighting for your own deliverance. Como si, como lo dijo Spinoza, si queremos citarlo otra vez,
como si tú estuvieras luchando por tu propia liberación. The ruling class is fully aware of the role of postmodernism today. Y la clase dominante está 100% enterada del papel que tiene el postmodernismo. A few years ago there was a declassified CIA document from 1985. Hace unos años hubo unos documentos filtrados de la CIA de 1985. The Defection of Leftist Intellectuals. Que se llamaba Francia, la defección de los intelectuales de izquierda. Describing the rise of postmodern ideas in, y estos documentos describen el surgimiento de las ideas postmodernistas. And especially their attack on Marxism and communism. Y en especial cómo atacan al marxismo y el comunismo. And they say this. Y han dicho lo siguiente. They said there is a new climate of intellectual opinion in France. Dicen hay un nuevo ambiente de intelectualismo en Francia. A spirit of anti-Marxism and anti-Sovietism. Un espíritu antimarxista, antisocialista. That will make it difficult for anyone to mobilize significant intellectual opposition to U.S. policies. Que le va a ser muy difícil a alguien movilizar de manera intelectual contra las políticas de Estados Unidos. That's, isn't that clear? Y ahí no está claro. And they continue. Y continúan. Led by a group of young renegade communist ranks. Dirigido por un grupo de filas comunistas renegadas. As new philosophers. Que se ven a sí mismos como nuevos filósofos. Many new intellectuals have rejected Marxism and developed deep-rooted antipathy towards the Soviet Union. Muchos intelectuales han rechazado el marxismo y están desarrollando una antipatía muy profunda contra la URSS. Anti-Sovietism has in fact become the touchstone of legitimacy and left circles, weakening the traditional anti-Americanism of the left intellectuals. Los sentimientos anti-soviet se han vuelto muy importantes para legitimizar las tradiciones antiamericanas de los izquierdistas y permitiendo que se mantenga la cultura americana y que las políticas y economías encuentren una nueva moda. I really recommend people to read it in full. It has lots of interesting points in it. Estos documentos son muy importantes. Yo le recomiendo a los camaradas que lo lean. Tiene muchos puntos interesantes. In fact, their analysis is very close to ours, just from an opposite class point of view. De hecho, su análisis es muy interesante, muy parecido al nuestro, solo que desde otro punto de vista de clase. But since then, the different strains of postmodernism has been promoted throughout the world of academia. Pero entonces, desde entonces, diferentes clases de postmodernismo se han promovido en la academia. And it's become infused into the whole of the education system today. Y ha llegado a todos los niveles de los sistemas académicos de hoy. To the point that it's now become an ordinary part of everyday life. Hasta el punto que se ha vuelto parte de la vida diaria. Now, just like the church once described itself as humble servants of God. Y así como la iglesia se describía como sirvientes humildes de Dios. Modern academia is often described as the neutral pursuit of knowledge. La academia se llama a sí misma los que buscan de manera neutral el conocimiento. And there's no doubt that in academia, in particular at the lower levels, y no hay duda que en la academia, en particular en la, there are many people who honestly believe this. Hay gente que de verdad les cree. But there's equally no doubt. Pero al mismo tiempo no hay duda alguna. That the education system as a whole, de que el sistema de educación en su is totalidad, one of the key means for the preservation of the ruling class. Es una de las claves para continuar el dominio de la clase dominante. And it would never leave anything like the dominant ideas of this system up to chance. Y nunca mantendría las ideas dominantes de la sociedad al azar. And certain ideas and certain people are promoted
throughout this whole system. Ciertas ideas y ciertas figuras que se promueven de manera consciente. The same universities which were the ground of anti-clericalism in previous times. Entonces fue la academia que en algún momento fue. Have now taken up the role that the church itself has as making a case for the regime. Donde ha cultivado esto radicalismo contra la iglesia. The Marxists saw this right from the beginning. Pero los marxistas han visto esto desde el comienzo. And Lenin wrote in his excellent article, what's it called, on militant materialism. Y Lenin escribió en su excelente artículo sobre el ateísmo militante. Dietzken Sr. is one of the first Marxists. One of the first generations of Marxists. Uno de los primeros senior. Marxistas de primera generación. Correctly, aptly, and clearly expressed. De manera correcta y le acertó expresado. The fundamental view of the philosophical trends which prevails in bourgeois countries. La perspectiva fundamental que se mantiene en los países burgueses principales. And enjoy the regard of their scientists and publicists. Y disfrutan de la atención de sus científicos y when he said that the professors of philosophy in modern society ha dicho los profesores de filosofía y de la sociedad moderna in the majority of cases, en la mayoría de los casos nothing but graduated flunkies of clericalism. No son nada más que licenciados en la iglesia. Flunkies, servants. Sí, licenciados en servirle al yes, the role of modern academia is to dispel is to distribute the philosophy of the ruling class. Entonces, el propósito de la academia es expandir las ideologías de la clase dominante. In keeping the working class subjugated. Y esto se basa en mantener a la clase obrera under the jackboots of capitalism. Subyugados bajo el dominio del capitalismo. And therefore, the struggle against these reactionary ideas. Y entonces, para luchar contra estas ideas reaccionarias. Just as important for us. Es muy importante para nosotros. As the other forms of struggle we carry out. Sí, es una lucha tan importante como las otras luchas que nosotros more. Llevamos a cabo, sino más. Now, there is a caricature of communism. Sometimes. A veces hay una caricatura del marxismo. Which is often repeated by communists themselves. Que a veces lo repiten los mismos comunistas. That we don't care about philosophy. Que no nos importa la filosofía. You know, the communists are only about getting stuck in. Que los comunistas solo les importa darse a la lucha. And strikes and movements and so on. Con huelgas, movimientos y demás. And I've even heard that in our organization. E incluso he oído eso en nuestra organización. Recently. Recién. Quite a few times. Muchas veces. That you know, we used to be about theory. Que solíamos basarnos en la teoría. But now we're a fighting organization. Pero ahora somos una organización de lucha. Well, now comrades, this is an entirely false and dangerous notion from beginning to end. Camaradas, esto no solamente es falso, es peligroso. In fact, Marx and Engels started from philosophy. De hecho, Marx y Engels comenzaron con la filosofía. They started from the critique of bourgeois philosophy. Comenzaron con las críticas a la filosofía burguesa. And they never ended their philosophical journey. Y nunca terminaron su desarrollo filosófico. And the same goes for all the other great Marxists. Y lo mismo se puede decir con todos los grandes marxistas. We're having a year of Lenin. Tenemos el año de Lenin. I hope comrades are reading or have read the Lenin book. Espero que los camaradas piensen leer el libro de Lenin. But if you look at Lenin's life, y si ves la vida de you Lenin, find that the vast majority of it verás que la mayor was parte fighting de ella one theoretical struggle after another. Fue luchar una lucha teórica tras otra. To educate and re-educate the Bolshevik Party. Educar y reeducar al Partido Bolchevique.
And what did he say about a fighting party? ¿Y qué dijo él de esta lucha, de una, un partido de lucha? He said, without revolutionary theory, there can be no revolutionary movement. Pues dijo, sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario. Because he realized, as all the other great Marxists, porque se dio cuenta que con todos los otros grandes marxistas, you have three forms of struggle. Que tienes tres tipos de lucha. You have the proletarian fights on the economic plane and the political plane. Tienes al proletariado luchando en el frente económico y político. But it must also fight on the political plane. Pero también debe luchar en el político. But it's not just in the struggle against bourgeois ideas that this is important. Y no es solamente una lucha contra las ideas burguesas. A dialectical materialist philosophy is essential for the proletarian revolution. Una filosofía del materialismo dialéctico es esencial para una revolución. Es esencial hacia la revolución. Alan explained yesterday that capitalism grew spontaneously from within feudalism. Alan explicó ayer que el capitalismo surgió de manera espontánea del feudalismo. If you look at the bourgeois revolutions in England, in the Netherlands, in France, si tú ves las revoluciones burguesas en Gran Bretaña, en Holanda, none of them were fighting Francia, for a capitalist society. Ninguno de ellos luchaba por una sociedad capitalista. They were fighting in the name of religion, sino en el nombre de la religión, or in the name of democratic notions, o por nociones democráticas. But unconsciously, pero de manera they were no bringing consciente, about they were sweeping away feudal society and bringing about capitalism. Estaban derrocando un sistema feudalista y representing the interests of the capitalist class. Implementando el sistema capitalista que estaba diseñado a los intereses de la clase capitalista. But socialism is not a spontaneous, unconscious process. Pero el socialismo no es un proceso espontáneo y sin conciencia. Socialism requires the working class to consciously take power into its own hands. El socialismo requiere que la clase obrera tome el poder de manera consciente. And in order to succeed, y para ser exitoso, it must have the deepest understanding of the laws of society that it's fighting against. Debe tener el entendimiento más profundo de las leyes que gobiernan la sociedad. And in order to have that, it must acquire the most advanced philosophy. Y para obtener este carácter debe tener la filosofía más avanzada. Because you see, ordinary consciousness, porque la conciencia normal, is not sufficient to serve us with a full understanding of these deep going processes. No es suficiente para llegar a la profundidad de lo que está sucediendo realmente. You know, I was at a social gathering recently. Por ejemplo, estuve en una reunión social muy reciente. And there was a petty bourgeois talking to me. Y había alguien de pequeña burguesía que estaba hablando conmigo. Saying, well, we're all free individual men and women. Dijo, bueno, todos somos hombres y mujeres libres. Living in a free society. Viviendo en una sociedad libre. We can all choose to work who we want to work for. Y todos podemos elegir para quién queremos trabajar. We can find an employer. Podemos conseguir un trabajo. We make a voluntary contract with him. Y hacemos un contrato voluntario con él. We voluntarily agree a wage with him. De manera voluntaria aceptamos un salario. And if you don't like the place that you work for, y si no te gusta donde estás trabajando, you don't like your conditions or wages, si no te gustan las condiciones o los salarios, you can go somewhere else. Te puedes ir a otro lugar. Or you can choose not to work. O puedes elegir no trabajar. Every one of those statements is true. Cada una de esas oraciones ha sido verdad. On the surface of things. Bajo, sobre la superficie. The whole point is to go beyond the surface. Pero el punto es ir bajo la superficie. And then you see that everything will change. Y luego ves que todo cambia. You might find a job that's better than the one you have now in this or that way. Quizá conseguirás un trabajo que es mejor que el que tienes ahora y cosas así. But in general, pero en general, you're going to find that most jobs are more or less the same. Vas a encontrar que la mayoría de los trabajos son más o menos iguales. The differences are marginal. Las diferencias son marginales. And even though you maybe go to a place where they treat you slightly better, o incluso si vas a un lugar donde te tratan un poco mejor, you will soon meet the same relentless pressure as in the previous one you left.
Muy pronto vas a encontrar las mismas presiones de tu trabajo anterior. To work harder for less wages. Trabajar más duro por menos dinero. So in the end, you have no choice at all. Entonces, al final, no tienes ninguna opción. In fact, for the majority of people in the world, de hecho, para la mayoría de las personas del mundo, it's not so easy to find a new job at all. No es tan fácil conseguir un trabajo nuevo. Which means that if you already have a job, you're left at the mercy of that boss. Significa que si solo tienes ese trabajo, quedas a la merced de los patronos. Who will keep pressuring you in order to extract more and more profit from you. Que van a seguir presionándote para extraer más y más ganancias de tu trabajo. And you might think that you can stop working altogether. Y quizá puedes pensar que puedes dejar de trabajar. No one will stand in your way. Nadie te va a detener. Of course, there's a slight problem. Claro, hay un pequeño problema. Because you might lose your livelihood. Porque vas a perder tus You might end up living in the most barbaric conditions of abject poverty. Y luego vas a encontrarte con las condiciones de la pobreza. Si tienes suerte. You might choose to combine and organize with other workers and stop working and demand better conditions. Puedes decidir dejar de trabajar junto con tus colegas y entonces puedes pedir mejor salario. But the stronger your struggle is, pero mientras más the more you will see the full might of the state, más vas a ver el poder del Estado, the media and all of the establishment officialdom, los medios y todos los pilares del establishment, to be mobilized to crush you, para que se movilicen en tu contra. And on the boss's side, there's a similar process. Y del lado de los patronos es un He might think that he's entering into contract with you freely. Tú quizás piensas que él está entrando en un contrato contigo de manera But since muy he's in competition with other bosses, pero como él está en competencia con los demás, he needs the workers, necesita el trabajo, and he must offer them as little wage as possible. Y les debe pagar la menos cantidad posible. And he must push them further and further in order to extract more profit from them. Y les debe demandar más y más para extraer más ganancias de él. And here we see the difference between the superficial method of thinking. Y aquí vemos la diferencia entre el pensamiento superficial and a deeper, more dialectical one. Y uno más dialéctico, más profundo. Because we start with a society of free individuals. Porque comenzamos con una sociedad de individuos free, but we libres. Go under the surface. Y luego vamos bajo la superficie. And we see a brutal regime. Y vemos un régimen brutal. Where the worker is forced to work for a capitalist in the most degrading conditions. En el que un trabajador se ve forzado a trabajar para un capitalista bajo las And while it's true that there's no gun pointing at most workers' heads. Y en la mayoría de casos no hay una pistola en la cabeza de los trabajadores. You are forced to work under the threat of violence. Te ves forzado a trabajar bajo la amenaza de la violencia. The violence of state of unemployment. La violencia del desempleo, the violence of homelessness, la violencia de no tener poverty una vivienda, de la pobreza y eso. That's not freedom. Y eso no es libertad. That's slavery of the whole working class. Esa es la esclavitud de toda la clase trabajadora. Or in other words, wage slavery. Y en otras palabras, la esclavitud salarial. Now, in the end, as Marx and Engels explained. Y en fin, como explicó Marx y Engels. Would you have the only freedom that exists? Tenemos la única libertad que existe. Is the freedom of the capitalist to exploit the worker. Es la libertad de los capitalistas de explotar and a this, los trabajadores. And it's this contradiction which inevitably prepares the proletarian revolution. Y estas contradicciones son las que preparan la revolución proletaria. And this is—it's like this when we look at the whole of society. Y es así cuando vemos a toda la sociedad. But yeah, men and women are formally free to make their own choices in their lives. Que sí, que hombres y mujeres tienen la libertad de tomar decisiones en su but vida. But as soon as we take a step back and take a bird's eye view. Pero si damos un paso atrás con una perspectiva un poco más amplia. We immediately see iron laws operating in society. Podemos ver estas fuertes. Independently and often opposed to the will of millions and millions of people. De manera independiente y en la mayoría de los casos
en contra de la voluntad de muchas personas. The majority of people want a peaceful life. La mayoría de las personas quieren una vida pacífica. But in pursuit of a peaceful and harmonious life, pero buscando una vida pacífica, the system puts insurmountable obstacles in front of them. El sistema les presenta una cantidad enorme de obstáculos. And therefore, exactly because people want a peaceful life, y entonces es precisamente porque la gente quiere una vida pacífica, they become massively radicalized. Que se radicalizan. And they draw the most revolutionary conclusions. Y llegan a las conclusiones más revolucionarias. If you look at human history, the laws are even more striking. Si ves a la historia humana, las leyes aún son más notorias. Before anything else, antes que nada, human beings have to eat, sleep, and subsist themselves. Los humanos deben comer, dormir y mantenerse. And in order to do that, we develop means of production. Y para hacer esto, desarrollamos medios de producción. Tools to raise our productivity. Herramientas para incrementar la producción. At a certain stage in this process, en cierto momento de este proceso, a part of humanity doesn't have to work to sustain itself. Una parte de la humanidad no tiene que trabajar para sostenerse. It can live off of the surplus value created by others. Puede vivir del plusvalor de That's the rise of class society. Y vemos el surgimiento de la sociedad de clases. Which is driven by the struggle for the surplus value. Que está impulsada por la lucha por el plusvalor. Y cada una de estas etapas. The developments of the productive forces. El desarrollo de las fuerzas. Lead to enormous steps forward for humanity. Ha llevado grandes pasos para la humanidad. Early class societies, for instance, la sociedad de clases más temprana, por ejemplo, coincided with the flowering of science and culture and philosophy. Coincidió con el florecimiento de la ciencia, de la cultura. The height of that was in ancient Greece. El punto más alto de esto fue Grecia antigua. But that mode of production, slavery, pero este modo de producción, la esclavitud, reaches apex in ancient Rome. Llegó a su punto más alto. And buckled under its own contradictions. Y luego llegó a muchas contradicciones. And from the ruins of that society came feudalism. De las ruinas de esta sociedad surgió el feudalismo. Which then outplayed its role and was overthrown by capitalism. Que luego llegó a sus límites y fue reemplazado por el capitalismo. And capitalism itself was a huge step forward for humanity. Y el mismo capitalismo ha sido un gran paso para la humanidad. An unprecedented development of the means of production. Desarrollo de los medios de producción sin precedentes. Allowing us to pull all of humanity out of barbarism. Que nos ha permitido sacar a toda la humanidad del barbarismo. But now that system itself has become an obstacle for human progress. Pero ahora este mismo sistema se ha vuelto un obstáculo en el desarrollo de la humanidad. And is preparing its own grave diggers in the working class. Y está preparando sus propios. And all of these previous societies. Con la clase trabajadora. Todas estas sociedades de clases. One ruling class has replaced another. Una clase dominante ha reemplazado a la otra. And each of them impose their own property relations onto society. Y cada uno le impone sus relaciones propietarias a la sociedad. But the workers do not own property. Pero los trabajadores no poseen propiedad. That's their very nature. Esa es su naturaleza. And therefore, a society, a working class revolution, y por ende, una sociedad que procede de una must revolución necessarily proletaria, discard all private property altogether. Debe entonces deshacerse de toda la propiedad privada. And therefore, the proletarian, y por ende, el proletariado, is the only class that can pull humanity out of class society. Es la única clase que puede sacar a la humanidad de la sociedad de clases. So that humanity, for the first time, can master its own destiny. Para que la humanidad por primera vez pueda dominar su destino. Now, for the postmodernist, para los postmodernistas, to acknowledge that society is lawful in the way that I described, reconocer que la sociedad tiene estas reglas de la manera que lo describí, means that he is trapped.
significa que está atrapado. Or that he will have to admit that he's trapped. O que va a tener que admitir estar atrapado. Because it represents the end of the road for his class and the class rule that he represents. Porque representa el fin de su clase y la clase a la que representa. But for the Marxists, pero para los marxistas, the understanding of the lawfulness of society, el entendimiento de las leyes sobre la sociedad, is a source of the highest freedom. Es de donde sacamos nuestra libertad. And it's only with Marxist philosophy that we can achieve this understanding. Y solo con la filosofía marxista podemos llegar a este entendimiento. For us, freedom is recognizing this whole historical progress. Para nosotros, la libertad es reconocer este proceso histórico. And to participate in it as conscious elements rather than unconscious ones. Y participar en él de manera consciente. That is what gives us an advantage over all others. Eso es lo que nos da una ventaja sobre los demás. And it's also what gives us the ability. Y es lo que nos da la habilidad. To dedicate our lives to this cause. De dedicarle nuestras vidas a esta causa. And make any sacrifice necessary. Y hacer los sacrificios necesarios. To partake in the historical task. De participar en las tareas históricas. Of pushing humanity out of the dead end of a barbaric class society. En sacar a la humanidad de la barbarie de la sociedad de clases. And to pave the way for the true free development of human society. Y preparar el camino a la libertad verdadera de la humanidad. Thank you very much. Well, thank you very much, Hamid, for that excellent presentation. Gracias, Hamid, por esa excelente introducción. I think we have enough time for at least one speaker before we take a break. Tenemos suficiente tiempo, por lo menos, para alguien que hable antes de la pausa. So yeah, the first speaker I have is Jerome. Primero tengo a Jerome. Okay. Our book on the history of philosophy. La historia de la filosofía. Written by Alan Woods. Escrito por Alan Woods. Ends up with the Marxist philosophy. Termina con la filosofía marxista. And some people might ask why there is not a chapter. Y la gente se preguntará que por qué no hay un capítulo. Or several chapters. O quizá varios. On the history of philosophy since Marx. En la historia de la filosofía desde Marx. I think Hamid has made a point about this already. But creo que Hamid ya ha explicado. But after all, there's been a lot of philosophical schools and celebrities in the 20th century. Pero han habido muchas escuelas filosóficas y celebridades en el siglo XX. There's been postmodernism, of course. El postmodernismo, claro. But before that, other schools. Antes de eso, otras escuelas. Yes, but from a Marxist point of view. Sí, pero desde un punto de vista marxista. None of these philosophical schools. Ninguna de estas escuelas filosóficas represented an improvement of philosophy. Representan una mejora para la filosofía. Not just postmodernism, but all of these schools. No solamente el postmodernismo, sino las otras filosofías. As a matter of fact, they represented a profound regression. De hecho, después de Marx, hemos tenido un not retraso. Not only compared to Marxist philosophy. Nada se compara a la filosofía marxista. But also compared to the great thinkers before Marx. Y si lo comparas a los pensadores antes de Marx. And especially the great thinkers that expressed the philosophical outlook of the rising bourgeoisie. En especial estos pensadores que presentaban la perspectiva de Descartes, la burguesía. Spinoza, Leibniz. Spinoza, Descartes. Locke, the French materialist of the 18th century. Locke, el materialista francés del siglo XVIII. Kant and of course Hegel. Kant y por supuesto Hegel. Among others. Y hay más. These philosophers had very different doctrines from one to each other. Estos
filósofos tienen doctrinas muy diferentes. Some were idealists, others were materialists. Unos idealistas, otros materialistas. Some were monists, they believed in one, there was only one substance, others were dualists. Unos eran monistas y otros eran dualistas. That is, they thought that matter and thinking were two separate substances. Que pensaban que la materia y el pensamiento eran cosas distintas. And dependent from each other. Y se relacionaban. But all of these philosophers had something in common. Pero todos estos filósofos tienen algo en común. They had a very optimistic outlook. Tenían una perspectiva muy optimista. They believed in the progress of science, of knowledge, and culture. Creían en el progreso de la sociedad, de la ciencia, la cultura. And this expressed the progressist and outlook of the bourgeoisie itself. Esto expresaba la perspectiva progresista de la burguesía At that time was playing a revolutionary role. Sí, en ese momento tenían un papel revolucionario. Or was a revolutionary class. Y era una clase revolucionaria. And by the way, Hamid said that the Marxist philosophy is a continuation of the teaching of the great thinkers of that of the great representative of bourgeois philosophy. Y Hamid lo ha dicho, el marxismo es una continuación del pensamiento de estos grandes filósofos. Yes, but Marxist burgueses. Philosophy also marked a turning point. Sí, pero la filosofía marxista también marca un punto de inflexión. And a qualitative change in the history of philosophy. Y un cambio cualitativo en el desarrollo de la filosofía. Dialectical materialism does not represent the outlook of the bourgeoisie. El materialismo dialéctico no representa la perspectiva de la burguesía. It is a revolutionary philosophy. Es una filosofía revolucionaria. Directed against the power of the bourgeoisie. Que se dirige en contra del poder de la burguesía, which from being a revolutionary class, que por ser una clase has revolucionaria, transformed itself into a reactionary class. A pesar de ser una clase revolucionaria, se ha convertido en una clase contrarrevolucionaria. At that stage, the bourgeois philosophy started to degenerate rapidly. En este punto, la burguesía comenzó a degenerarse, which reflected its hostility toward Marxism. Y se representó con su hostilidad hacia el marxismo. But generally, it reflected a pessimistic outlook. Y reflejó esta perspectiva negativa. An increasingly skeptical attitude towards the progress of knowledge. Del escepticismo al progreso, al conocimiento. And the rejection of generalizations. Y el rechazo a las generalizaciones. Take, for example, the so-called school of phenomenology. Por ejemplo, la escuela de la fenomenología. Not to be confused with the great book by Hegel called The Phenomenology of Spirit. No hay que confundirlo con el libro de Hegel, La fenomenología del espíritu. Phenomenology is a school which emerged at the beginning of the 20th century. La fenomenología es una herramienta que surge a los inicios del siglo XX. And had a big and lasting impact on philosophy in France, Germany, and other places. Y tuvo un gran impacto en la filosofía francesa, alemana, y en otras partes. You might have crossed the names of Husserl and then Heidegger. ¿Has oído sobre Husserl y Heidegger? The slogan of this school. The main slogan of this school was el slogan principal de esta escuela, back to the things themselves, es de vuelta a las cosas, a las mismas cosas. Well, it's las a bit vague, sí. But so far so good, right? Es un poco amplio, pero por ahora vamos bien. But then they say, y ahora dicen, In order to develop a solid philosophical knowledge about the things themselves, para poder desarrollar un conocimiento filosófico sobre las cosas en sí, we must look at them and study them, debemos verlas y estudiarlas, as if, como si, the world did not exist outside our mind, el mundo no existiera fuera de nuestra mente. Of our mind. Which becomes suspicious. Y se vuelve sospechoso.
Well, they pretend they do not deny or even put in doubt the existence of the objective reality outside of our mind. Y ellos fingen que no niegan la existencia de una realidad objetiva fuera de nuestra mente. But they pretend that by looking at the world as if he had no independent existence. Pero fingen que al ver al mundo como si no existiera de manera independiente. That is independent of our mind. O sea, independiente de nuestra mente. By applying this method. Al aplicar este método. We avoid the dangerous temptation of discovering the lawfulness of the world. Evitamos, the existence of laws. Evitamos el peligro de descubrir las leyes que dominan la naturaleza del mundo. They see this as a danger, as prejudices. Porque ellos ven estas leyes como prejuicios peligrosos. According to them, we must not study the world with the purpose of understanding the laws governing the world. Según ellos, no debemos ver el mundo con la intención de comprender estas leyes que gobiernan el mundo. No, they say we must look at the world as it, like they say in the terminology, as it is given to us. Sino debemos ver al mundo en la manera como ellos dicen que se nos ha presentado. What is the consequence of this silly method? ¿Y cuál es la consecuencia de este método tan tonto? The consequence is that phenomenology is content with a pure description of the surface of reality. La consecuencia es que la fenomenología se está satisfecha con un análisis muy superficial de la situación. It is, if you want, an extreme form of empiricism. Es una forma extrema del empiricismo. Based on pure intuitions of the world. Basado puramente en la presentación. Based on intuition. En la intuición del mundo. As opposed to the scientific method. Al contrario del método científico. That looks beneath the surface. Que busca dentro, debajo de la superficie. Goes beyond the realm of pure intuition. Va más allá de el ámbito de la intuición. To discover the laws governing the objective reality. Para descubrir a las leyes que gobiernan la realidad objetiva. So phenomenology is a philosophy. At the end of the day, it's a philosophy of passivity. Bueno, en fin, la fenomenología es una filosofía de la pasividad. Of pure contemplation. De solo contemplación. And of methodic ignorance. Y de la ignorancia metodológica. As such, it represents a regression not only compared to the Marxist philosophy. Entonces, si lo contrastamos con la filosofía marxista. But also compared to the great thinkers of the 16th, 17th, and 18th century. Y los pensadores del siglo 16, 17, 18. It ends up being a very individualistic philosophy also. Es una filosofía muy individualista también. They sum up everything to the relationship between me and the world. Todo lo resumen en la relación entre el individuo y el mundo. There is no collective thinking of or action. No hay ningún pensamiento o acción colectiva. It's another form of subjective idealism, really, but a shameful one. They don't pretend to be, but that's what it is at the end of the day. Es otra forma del subjetivismo, del idealismo subjetivo. And the same, pero ellos pretenden que es algo más. And the same thing can be said about all the other schools of the bourgeois philosophy of the 20th century. Y lo mismo se puede decir de todas las escuelas filosóficas de la burguesía del siglo XX. Existentialism. El existencialismo. Logical positivism. El positivismo lógico. Postmodernism, etc. El postmodernismo y demás. And the fundamental reason for that is the impasse of capitalism itself. Y la razón fundamental detrás de esto es el estancamiento del capitalismo en sí. Which manifests itself in the profound crisis of bourgeois culture. Que se presenta con la crisis de la cultura burguesa. To sum up, para resumir, Marxist philosophy is neither contemplative nor passive. La filosofía marxista no es para contemplar y tampoco es pasiva. It is a philosophy full of confidence in the development of human knowledge and culture. Es una filosofía llena de confianza en el desarrollo del conocimiento y de la cultura humana. A philosophy that rejects firmly
all the theories. Una filosofía que rechaza de manera firme todas las otras that teorías. That fix an absolute limit to the development of knowledge and culture. Que le dan un límite absoluto al desarrollo de la cultura, el conocimiento. A philosophy that not only helps to understand the objective world deeper and deeper. Una filosofía que no solamente nos da un entendimiento más profundo del mundo, but which is a decisive tool in our hands, sino que también es una herramienta decisiva en nuestras manos, in the revolutionary struggle to transform society from top to bottom. En la lucha revolucionaria para transformar la sociedad de pies a cabeza. Okay, comrades, before we go on the break, I have a couple of things to announce. Camaradas, antes del descanso, tengo algo que decir. First, if you are inspired by this presentation and discussion so far, primero, si te ha inspirado esta presentación y la introducción por ahora, and you really want to dive deep into philosophy, y de verdad quieres adentrarte en la filosofía, you are in luck. Tienes suerte. The International has produced a lot of great books lately on philosophy. La Internacional ha estado produciendo libros muy buenos sobre la filosofía. Most notably, The History of Philosophy by Alan Woods, as sobre Jerome todo, mentioned. Lo ha mencionado Jerome, La Historia de la Filosofía, de Alan Woods. Which, if you have not read, you absolutely must read. Que si no has leído, debes totalmente leerlo. And you can get copies at the bookstall, well-read bookstall at the back. Y tus copias las puedes conseguir en la venta de libros. Or for those well-read. Of you listening online at wellreadbooks.com. Y los que están en línea, wellreadbooks.com. As well, I've been told to recommend this book, A Reason in Revolt. También me han dicho que recomiendo este libro, Razón y Revolución. Investigates the relationship between Marxist philosophy and science. Que investiga la relación con la filosofía marxista y la ciencia. Which is a fantastic book. If you have not read it already, I encourage you to get that as well. Es un libro excelente, y si no has leído también que lo compres. So, we have a lot of people who want to intervene. Tenemos mucha gente que quiere añadir a la discusión. Our first person we have is Vincent. La primera persona va a ser Vincent. Followed by Jack. Seguido por Jack. But I really ask, I plead. Pero les pido. For every person intervening to keep it to maximum 15 minutes, including translation. Que con sus intervenciones se mantengan a un máximo de 15 minutos, incluyendo la traducción. And if what you said has already been talked about, please take yourself off the list. Y si lo que ustedes quieren decir ya se ha mencionado, entonces por favor we'll quítense de la lista. Entonces ahorita vamos a escuchar a Vincent. Hello, comrades. Hola, camaradas. So, Marxism has been fighting one form of another of subjectivist idealism for a while. El marxismo está luchando contra una forma u otra de el idealismo subjetivo por bastante tiempo. Whether it's been the fight of Marx against and Engels against Kantism. Fue una de parte de la lucha de Marx y or Lenin Engels against contra imperial Kantismo. Criticism. O también de Engels, de Lenin contra el empiriocriticismo. Or us now against postmodernism and identity politics. O nosotros contra el postmodernismo y la política identitaria. If there is an unbroken thread from Marx till us. Si es que hay un hilo que no está quebrado entre Marx y nosotros. The subjectivists also have some kind of unbroken or maybe broken thread. Los subjetivistas también tienen un tipo de hilo sin quebrar. That can be traced back to Kant, Immanuel Kant. Y este hilo se puede sus orígenes están en Immanuel Kant. Kant has elaborated the philosophical foundation of all this tradition. Kant fue la fundación de esta tradición filosófica.
He built a theory to explain that we cannot know the world as it exists independently from the knowing subject. Él construyó una teoría que dice que no podemos conocer el mundo aparte del sujeto que conoce. He starts with a good point of departure. Empieza con un punto de partida. That the act of knowledge is not passive but active. Que el acto de conocimiento no es pasivo, we pero don't activo. Only do a list of things, que no solo hacemos una lista de cosas, but consciously we select, que conscientemente seleccionamos. We organize and we interpret information coming from the things that we see. Organizamos e interpretamos información que proviene de las cosas que vemos. We understand the world through what Kant called the categories. Entendemos el mundo a través de lo que Kant le llama las categorías. The most general concepts. Que son los conceptos más generales. Like time and space. Como el tiempo y el espacio. Necessity and accident. Necesidad y accidente. Causality. Causalidad. Existence and non-existence. Existencia y no existencia. But from this, Kant draws the wrong conclusion. Pero de este punto de partida, Kant surge con conclusiones erróneas. He says that we cannot know if these logical categories exist outside of our mind. Kant dice que no podemos saber si estas categorías verdaderamente existen fuera de nuestra mente. All that we can know is that our mind works with these categories. Que todo lo que podemos saber es si nuestras mentes funcionan con estas categorías. He says that these categories would be the very forms of our mind. Que él dice que estas categorías componen las formas de nuestra mente. The different ways through which our reason is structured. Las maneras diferentes en la que nuestra razón se estructura. For example, for him, por ejemplo, para él, our mind is structured to see things through space and time. Nuestra mente se estructura para ver cosas a través del tiempo y el espacio. And thus, this is the reason why we can say that things exist in time and space. Y por lo tanto, esa es la única razón por la que podemos decir que las cosas existen en el tiempo y but en el espacio. But we cannot know if time and space exist outside of our mind. Pero que no podemos saber si el tiempo y el espacio verdaderamente existen afuera de nuestra mente. For him, we are imposing our categories of time and space on reality. Para él, es una imposición de nuestras categorías de tiempo y en espacio a la realidad. Like projections of our mind. Como una proyección que viene de nuestra mente. It's like if we were seeing the world through a filter. Es como si estuviéramos viendo el mundo a través de un filter. A filter that we can't remove. Un filtro que no podemos deshacernos. A filter del cual that nos prevents nos us from deshacer. Seeing the things that is as they are really. Outside of our mind. Un filtro que nos previene de ver las cosas como verdaderamente son. We can make an analogy with our glasses. Podemos hacer una analogía con los lentes. My glasses are a filter between me and the world. Mis lentes son un filtro entre yo y el mundo. Personally, I'm quite glad to have this filter. Pero personalmente, yo estoy muy contento de tener este filtro. Otherwise, I would surely collide with the world. Porque si no, seguramente chocaría contra el mundo. But Kant say that our glasses prevents us from seeing the world as it is really. Pero Kant dice que nuestros lentes nos impiden ver el mundo como because verdaderamente of our es. Glasses, the world. As it exists objectively is inaccessible. Porque a través de nuestros lentes el mundo como existe verdaderamente es inaccesible. And this is really absurd. Y esto es algo absurdo. Ultimately, with Kant, it's not the object that obliges the subject to conform to its rules. Al final del día no es el objeto que conforma al sujeto a conformar a sus reglas. But it's the subject that imposes its own rules on the subject he wants to know. Sino que es el sujeto que impone sus propias leyes sobre las cosas que quiere it's conocer. The ideas of the mind that organizes the material world. Entonces, son las ideas de la mente que organizan el mundo exterior. The mind creates reality. Entonces, la mente crea la realidad. And there is something really ironic with Kant. Hay algo muy irónico con Kant.
His project was to make philosophy more scientific. Su meta era hacer de la filosofía algo más científico. He wanted to rid philosophy of its metaphysical presuppositions. Quería quitarle a la filosofía sus suposiciones metafísicas. Like we had with the philosophies of Plato and Christianity. Como las de Platón y la cristianidad. Who invented magical and divine world? Que inventaron un mundo divino y mágico. Filled with angels and supernatural forces. Repleto de ángeles y fuerzas supernaturales. But in reality, what Kant did? Pero en realidad lo que hizo Kant. Is to destroy the basis of science. Fue destruir la base de la ciencia. Because our concept allowing us to understand the world. Porque el concepto que nos permite entender el mundo. Instead of being a bridge to objective reality. En vez de ser un puente hacia la realidad objetiva como debería ser. With Kant, these concepts become a barrier. Separating us from the world. Con Kant, estos conceptos se vuelven una barrera que nos separa del mundo verdadero. Because of his agnostic outlook. Y por su vista agnóstica. Kant has given up on understanding the world. Kant se ha rendido. And the only knowledge that is really certain. Y el único conocimiento que es verdadero is the knowledge of our own mind. Es el conocimiento de nuestra propia mente. He therefore theorized the rejection of science. Entonces él teorizó el rechazo de la ciencia. When we ask Kant, where does our mental categories come from? Pero cuando le preguntamos a Kant de dónde vienen nuestras categorías mentales, he tells us that we are born with them. Nos dice que nacimos con ellas. It's a gift from God. Que es un don de Dios. But what Hegel and Marx would show us. Pero lo que nos enseñarían Hegel y Marx. Is that on the contrary. Es que a lo contrario. Our categories don't come primarily from our mind. Nuestras categorías no provienen de nuestra mente. But from the exterior world. Pero del mundo externo. The young child. A un niño joven. We'll learn to understand the world by touching the object. Va a entender el mundo a través de tocar and objetos. Putting them in his mouth. Y de meterlos a su boca. And in this way, he will learn the laws of causality. Y a través de eso va a aprender sobre las leyes gravity, de la of time causa and space. De la gravedad de el the tiempo laws y el espacio. Of universe. Las leyes del universo. The objective laws. Las leyes objetivas. Are thus transposed into the mind of the young kid. Entonces se transponen a la mente de este chico joven. Through practical experience. A través de la experiencia práctica. By transforming the world around us. A través de transformar el mundo. We acquire the logical categories to understand the world. Formamos las categorías que nos permiten entender el mundo. We learn to understand the world more intimately. Podemos entender el mundo más íntimamente. We get closer to the knowledge of the objectivity. Podemos acercarnos más al conocimiento de la objetividad. Marx said. Marx dijo. That the movement of the thought. Que el movimiento del pensamiento. Is only the reflection of the real movement. Solo es la reflexión del movimiento transported verdadero. And transposed into the brain of man. Que ha sido transportado y transpuesto a la mente del hombre. Lenin called this the theory of reflection. Lenin llamó a esto la teoría de la reflexión. And this is the basis for the Marxist theory of knowledge. Y esta es la base de la teoría del conocimiento del marxismo. That our ideas of are a reflection. Que nuestras ideas son una reflexión. More or less imperfect. Es algo imprecisa, sí. Of the relationships and processes. De las relaciones y de los procesos. That exist in the exterior world. Que existen en el mundo externo. And we need to recognize that the specter of Kant, the y tenemos ghost que of reconocer Kant, que el espectro de Kant is still haunting the corridors of the universities. Todavía pasea por los pasillos philosophy de las universidades. Is at the heart of
theories and identity politics. Su filosofía está en el centro de las ideas de política identitaria de postmodernismo. That came from postmodernism. Que vinieron del postmodernismo. And which dominate the left. Y que ahora dominan a la izquierda. Like intersectionality and queer theory. Estas ideas como la interseccionalidad y la teoría like queer. The theory of settler colonialism and the critical race theory. La teoría del colonialismo de But these theories go further than what Kant said. Pero estas teorías van más allá de lo que dijo Kant. They go further into relativistic degeneration. Se degeneran más hacia el relativismo. Because Kant thought that we could all agree on some common knowledges. Porque Kant por lo menos pensó que podíamos estar de acuerdo de ciertos conceptos because we were y conocimientos all, generales. Sharing the same categories. Porque todos compartíamos las mismas categorías. We all have the same glasses. Todos tenemos los mismos lentes. So we could have a basis, we can share a common knowledge. Entonces podemos compartir un conocimiento común de estos lentes. But for postmodernism, pero para el postmodernismo, each social group, each oppressed group has its own glasses. Cada grupo social, cada grupo oprimido tiene sus propios lentes. Even each individual has his own glasses. Hasta cada individuo tiene sus propios lentes. So we can't agree anymore on common knowledge. Así que ya no podemos estar de acuerdo sobre los conocimientos comunes. For the postmodernists, para los postmodernistas, Kant's categories become the discourse. Las categorías de Kant se vuelven en el discurso. Each identity group has its own discourse to understand the world. Cada grupo identitario tiene su propio discurso para entender el mundo. So we can't no longer understand the world as it exists independently of our discourses. Así que ya no podemos entender el mundo independientemente como existe a but través de nuestros that, discursos. Pero más de eso. Each discourse of each social group is creating the reality for each of these groups. Cada discurso de cada grupo social crea la realidad de esos grupos sociales. For example, the white cis male. Por ejemplo, el hombre cis blanco produces patriarchal and white supremacist discourse. Produce un discurso supremacista blanco y patriarca. And this creates sexism, colonialism, imperialism, racism. Y esto es lo que produce el sexismo, el colonialismo, la opresión. So for the postmodern, there's only subjective experience. Entonces para el postmodernista solo hay la experiencia subjetiva. Point of views. Puntos de vista diferentes. Point of views that only this group can understand. Puntos de vista que solo pueden entender ciertos grupos sociales. We must reject all theories that is too much all-encompassing. Tenemos que rechazar, según ellos, tenemos que rechazar las teorías que dicen que son demasiado sistematizantes. Because that would do violence to the subjective experience. Porque eso sería una violencia a la experiencia subjetiva de estos grupos. And these ideas are profoundly anti-scientific. Estas ideas son profundamente anticientíficas. It's giving up on being able to understand the world. Estamos rechazando el entendimiento del mundo. And if we can't change, if we can't understand the world, we can't change it. Y si no podemos entender el mundo, no lo podemos cambiar. And we stay oppressed and exploited. Y entonces seguimos oprimidos y explotados. That's why these ideas are really useful for the ruling class. Y por eso esas ideas son muy útiles para la clase dirigente. And this is why the philosophy of Marxism is so important for us. Y por eso la filosofía del marxismo es tan importante para nosotros. Because it allows us to change the objective reality. Porque nos permite cambiar la realidad objetiva. And liberate us. Y liberarnos. Okay, thank you, Vincent. Gracias, Vincent. The next speaker we have is Jack, followed by Ubaldo. El siguiente va a ser Jack, seguido por Ubaldo. Hello, comrades. Hola, camaradas. In his philosophical notebooks, Lenin explains that dialectics are more than just a logical method. En sus cuadernos filosóficos, Lenin explicó que la dialéctica es mucho más que un método lógico. They also offer a theory of knowledge. También ofrece una teoría del conocimiento.
Dialectics is the key to understanding cognition. La dialéctica es la clave para entender el conocimiento y de dónde viene. To understanding how we acquire a truthful understanding of the world. Para entender cómo entendemos de verdad el mundo a nuestro alrededor. And key to this process is abstraction. Y una parte clave de este proceso es la abstracción. An incorrect approach to abstraction is one of the fundamental causes of sectarian errors. Un método incorrecto con la abstracción es una de las bases del sectarismo. Lenin explains that abstraction is an active dialectical process. Lenin explica que la abstracción es una parte clave del proceso dialéctico. For example, abstraction involves splitting the appearance of a thing from its essence. La abstracción, can you please repeat? From its essence, yeah. Yeah, divide la esencia de su cuestión. We strip away accidental factors to uncover the necessity and lawfulness of a given process. Nos quitamos los factores accidentales para encontrar las leyes debajo de un proceso. On this question, Lenin reminds us of the great advance that Hegel made on the theory of knowledge. Sobre esta pregunta, Lenin nos recuerda de los avances que hizo Hegel en la teoría del conocimiento. Until Hegel, philosophers argued over whether our understanding of the world, hasta Hegel, los filósofos estaban argumentando sobre si nuestro conocimiento del mundo is based upon appearance or essence. Se basaba sobre la apariencia o sobre la esencia. Hegel, however, Hegel, sin embargo, uncovered that we need both appearance and essence. Descubrió que también necesitamos tanto apariencia como esencia. And this was a philosophical revolution. Y esto era una revolución filosófica. And this allows us to understand why Lenin said two seemingly contradictory things. Y esto es así como entendemos que Lenin dijo dos cosas aparentemente contradictorias. He says, on one hand, that abstractions are more true than simple facts. Lenin dijo que la abstracción son mucho más que hechos sencillos. On the other hand, however, he insists that the truth is always concrete. Pero sin embargo, siempre insistió que la verdad siempre es concreta. So the truth is both abstract and concrete. La verdad es tanto abstracta como concreta. This is a contradiction. Esto es una contradicción. A dialectical contradiction. Una contradicción dialéctica. Here we can see that truthful knowledge is not static and fixed for all eternity. Aquí vemos que el conocimiento y la verdad no son cosas estáticas y eternas. Cognition is a dialectical process of endless successive approximation. La cognición es un proceso eterno, infinito, de constantes aproximaciones. We move from the concrete to the abstract and back to the concrete. Pasamos de lo abstracto a lo concreto y de vuelta a lo abstracto. Y así eternamente. Once we arrive at a correct generalization about the world, cuando llegamos a una generalización correcta del mundo, we cannot be satisfied. We cannot call it a day. No podemos estar satisfechos, no podemos dejarlo así. It must be continually refined and compared against an infinitely varied and complex reality. Y comparada constantemente con la realidad en todas sus concatenaciones. There will be countless secondary tendencies that contradict our generalizations. Van a haber bastantes tendencias secundarias que van a contradecir nuestras generalizaciones. New facts, new forms, new processes. Nuevos hechos, nuevas formas, nuevos procesos. And importantly, shifts in consciousness. Y también un cambio en la conciencia. And in the class struggle, these things can be decisive. Y en la lucha de clases, estos pueden ser cosas decisivas. So, a Marxist organization must refine its generalizations through practice. Así que una organización marxista tiene que definir sus generalizaciones a través de la práctica y redefinirlas. Lenin explains this. He says, Lenin explica, dice, the unity of the theoretical idea and of practice equals the objective idea. La unidad entre la idea teórica y la práctica se define en la práctica. The test of our perspectives and slogans is their ability to orient ourselves to events. La prueba máxima de todas las consignas es su capacidad de orientarnos a través de los eventos. To connect with the working class. Para conectar con la clase trabajadora. And to build the party. Y construir el partido. International. Y la internacional. A correct position or a correct tactic can become falsified over time. Una posición correcta o una táctica correcta se pueden This can also happen very quickly. Y esto puede ocurrir de manera muy acelerada. For example,
Lenin was prepared to tear up the old program of the Bolsheviks in 1917. Lenin estaba dispuesto a deshacerse completamente del programa de los bolcheviques en 1917. In the April Theses, the program of democratic dictatorship, en las tesis de abril, el programa de la dictadura democrática, was replaced with the program of socialist revolution. Fue reemplazado con el programa de la revolución socialista. This doesn't mean the old program was always incorrect. Esto no significa que el programa anterior siempre fue incorrecto. But its limits came into conflict with a new situation. Pero sus límites se esclarecieron con la situación real. It had to be cast aside. Había que reemplazarlo. And it's no coincidence that Lenin, y no es ninguna coincidencia que Lenin, a dialectician who studied Hegel, un dialéctico que estudió Hegel, was the only person prepared to do this. Era la única persona que estaba dispuesta a hacer esto. But not every change in perspectives or tactics needs to come about suddenly or drastically. Pero no todos los cambios que en perspectivas tienen que ocurrir de manera drástica o acelerada. Small corrections and changes in emphasis are equally important to reach the masses. Pequeños cambios y correcciones en énfasis también son importantes para llegar a las masas. For example, we have deepened and developed our understanding of the mass workers' organizations and the entryist tactic. Hemos profundizado en nuestro entendimiento del trabajo de masas y de las tácticas de entrismo. Our tendency made a generalization. Nuestra internacional, una, perdón, nuestra corriente hizo una generalización. That the masses moved through the traditional mass organizations. Que las masas se movían a través de las organizaciones de masas. But new facts have emerged. Pero nuevos hechos han aparecido. We've had the hollowing out of the old social democratic and Stalinist parties. Hemos visto la socavación de las internacionales stalinistas. The experience of the bankruptcy of left reformism. Y la bancarrota del reformismo de izquierda en particular. And also, the labor bureaucracy are determined to never let something like Corbyn, the Corbyn movement, happen again. Y la burocracia laboral se ha encargado de evitar que algo como el so the old abstraction is still generally true. Las abstracciones generales son generalmente ciertas. But we've deepened it and clarified it through practice. Pero las hemos profundizado y las hemos clarificado a través de la práctica. And if we'd clung to the old abstractions, we wouldn't have been able to make this bold new turn in our work. Si hubiéramos mantenido las viejas abstracciones, no podríamos haber hecho este giro que hemos hecho tan audaz. Now, the sectarians, they raise a hue and cry about this. Los sectarios han hecho una algarabía alrededor de esto. They demand a formal apology or an explanation for our previous slogans and methods. Nos piden disculpas o una explicación por nuestros nuevos métodos. And this is because sectarians live in a world of ready-made formulas. Es porque los sectarios viven en un mundo de fórmulas ya hechas y realizadas. They fetishize abstraction. They raise it above reality. Y no entienden la realidad. This is what we call formalism. Esto es lo que llamamos formalismo. And when reality crushes their abstractions beyond repair, y cuando la realidad destruye sus abstracciones, they often somersault in the direction of empiricism and impressionism. Maniobran de vuelta hacia el empiricismo y impresionismo. Which means slavishly worshipping the immediate present. Y eso significa que se quedan con las cosas exactamente como están en el momento presente. And this is one reason why sectarians zigzag between ultra-leftism and opportunism. Y por eso es que los sectarios maniobran constantemente entre el oportunismo y el ultraizquierdismo. The philosophical basis of this is the zigzagging between formalism and empiricism. La base filosófica de esto es la la maniobra entre el ¿qué? And these are two sides of the same deficiency. An inability to grasp reality dialectically. Y no pueden entender la realidad de manera dialéctica. So, sectarianism is above all a question of philosophical method. El sectarismo es sobre todo una cuestión de método filosófico. It's not a question of secondary things like how we orient towards the mass organizations. No es una cuestión secundaria esto de cómo nos orientamos hacia las masas. Now, we are not a sectarian organization, obviously. No somos una organización sectaria, obviamente. But formalism and empiricism can creep in, as they sometimes did in the Bolshevik Party. Pero el formalismo y se pueden. So there is only one safeguard from sectarian errors. Solo hay una protección contra los errores sectarios. To apply the dialectical method as part of the living struggle. Aplicar el método dialéctico en la lucha viviente de clases. Marx said famously. Marx dijo famosamente.
That the philosophers only interpreted the world. Que los filósofos solo han interpretado el mundo. The point, however, is to change it. El punto es cambiarlo. And I would add. Y yo agregaría. That we can only interpret the world correctly. Solo podemos interpretar by fighting el mundo de manera to change correcta, it. Luchando para cambiarlo. Now, Hamid mentioned this idea that we're this incorrect idea. Hamid mencionó esta idea incorrecta. That we are no longer concerned with theory. Que ya no nos preocupa la teoría. That we are now a fighting organization. Que somos una organización de lucha. I would say it's especially because we are now a fighting organization. Yo diría que es precisamente porque somos una organización de lucha. That we pay even more attention to theoretical clarification. Que tenemos que dedicarnos a la clarificación teórica. Thank you. Muchas gracias. Thank you. That was excellent. It was only 10 minutes. Excelente, que solo se tomó 10 minutos. So yeah, next speaker we have is Ubaldo, followed by Ellen. Buenas tardes. Good afternoon. Well, good morning. El posmodernismo también está muy de moda en las universidades en América Latina. Postmodernism is especially in vogue also in the universities in Latin America. Como bien lo dijo Hamid, exaltan sentimientos que son muy arraigados, que tienen un profundo eco en la juventud particularmente. As Hamid mentioned, they raise all of these feelings that are very deeply rooted in the youth and that have a certain truth to them. Sin embargo, lejos de hacerlo para buscar una alternativa científica para terminar con esos sentimientos de explotación, de discriminación. But instead of doing this to actually find a real scientific solution to all of these problems of exploitation, of oppression. Lo hacen de una forma moral, quejándose, remarcando el sufrimiento de estos pueblos. They instead turn it into a moral question, crying and just falling back on themselves about the sad situation of these peoples. Tienen tanto impacto que los mismos camaradas que están dentro de las universidades afirman que si no logramos organizar a los nuevos compañeros en el primer ingreso, después pasados unos meses están perdidos totalmente. They have such an effect that even some of the comrades in that are in our universities, they basically say that if they don't have a way to bring these comrades, bring these new contacts into the organization. Sí, que, si no se rescatan pronto, o los primeros meses de entrar a la escuela, después son... If these ideas are not rescued in the first few months, then they are going, these new contacts are going to be lost. Pensadores como Derrida, Foucault, escuela del postestructuralismo, son pan de cada día en todas las carreras. These thinkers like Derrida and Foucault, they are the daily bread of all of these tendencies in schools. Tienen un nombre particular de colonialidad, de coloniales. They have a very particular name for this thing. They call it decolonization, post-colonialism. Y su máxima virtud es que han amasado todos los prejuicios y todas las teorías más incorrectas en una sola. And the most that they can say for themselves is that they have really amassed all of the prejudices and all of the wrongs of all of these different tendencies into one single tendency. Y aunque aseguran que su pensamiento es nuevo, que no viene de ninguna fuente europea, porque lógicamente son blancos y por tanto explotadores. And even though they affirm that their thinking is new because they are not European and that they are coming from an oppressed part of the world and therefore they're not exploiters. Plantean, por ejemplo, y rescatan de Derrida la necesidad de la descentralización del centro. They rescue, for example, from Derrida, this question of the centralization of the center. Que básicamente lo que plantean es crear nuevas filosofías creadas desde la periferia. That basically assert that new philosophies should be created on the periphery. Crean de manera abstracta dos grandes polos, el norte global y el sur global. So they create two big poles around the world, the north side of the world, the northern hemisphere, and the global south.
donde todo lo que sale del sur es progresista y revolucionario, por supuesto. And they say that everything that comes out of the global south is progressive and, of course, revolutionary. También, basado en esta idea, plantean la cuestión de apoyar y construir una nueva historia e identidad desde los subalternos. And from this, they pose the theory of creating a new reality coming from those oppressed the lowest rungs of society. De esta forma, tenemos que rechazar todas las teorías que le llaman totalizantes o generalizantes. And therefore, we have to reject all ideas that are totalizing or generalizing. Porque estas no reflejan el sentir y el pensamiento de los indígenas, por ejemplo. Because these don't reflect the thinking or the feelings of, for example, indigenous people. Y simplemente echan a la basura el método científico. And they simply toss the scientific method into the trash. De cómo estudiar la historia del marxismo. Of how to really study history that Marxism gives us. Y esta es reemplazada por los discursos de los sectores más explotados. This is instead replaced by the discourses of the most oppressed rungs of society. Los que vivimos en estas y conocemos las circunstancias en las que viven y cómo piensan estos sectores. Those of us that live among and know the ways that these certain sectors of society think. Es idealizar la brutalidad y el embrutecimiento al que han llevado estos sectores indígenas. Know that this thinking is a type of tokenism and is actually very simplifying to the brutality and exploitation that these sectors of society have faced, the indigenous populations. De Foucault rescatan que todas las relaciones son relaciones de poder. From Foucault, what they bring out of that is that all relations are power relations. Y como uno mismo es parte de estas relaciones de poder, no se da cuenta cuando ejerce el poder. And because one is already a part of this web of power, one doesn't realize when oneself is actually enforcing these power relations onto others. Así, no te puedes dar cuenta cómo construyes una verdad a partir de del poder. And therefore, you aren't really able to be aware of how you are constructing a truth that is based on power. Por tanto, toda verdad es relativa. Therefore, all truth is relative. Todo conocimiento relativo. All knowledge is relative. Y todo razonamiento. And all reasoning es también relativo is y also relative. Opresivo. And oppressive. Foucault se niega a explicar. ¿Cómo llega a sus conclusiones? Foucault rejects actually explaining how he reaches his conclusions. Porque dice que todo razonamiento tiene un trasfondo detrás, es decir, la imposición de tu argumento frente a los demás. Because he says that all theories, all ways of thinking actually have a base to them, and that is basically imposing your own way of thinking onto of everyone else. Por tanto, no se tiene que dar razones de cómo llegas a tus conclusiones, simplemente se dice y ya. And therefore, you don't actually have to give reasons about why you arrived at your conclusions. All you have to do is say them, and that's it. Los decoloniales llevan esta idea a plantear que todo lo que viene de Europa es malo. The post-colonialists say that they have this idea that everything that comes from Europe is bad. Tienen una batalla contra la modernidad que básicamente la relacionan con todo el pensamiento de la Ilustración. They are fighting against modernity. They have this ongoing battle against modernity that they relate to the Enlightenment. No se ponen a pensar ni un momento lo que significa en realidad lo que significó la lucha de la Ilustración contra el obscurantismo religioso. But they never really stop to think about what it really meant, what the Enlightenment really meant, and it's a fight against obscurantism. Y yo estoy seguro que ni siquiera conocen los escritos de escritores, por ejemplo, como Diderot, que llama a la insurrección de los colonialistas en un momento determinado. And I'm quite sure that they haven't actually bothered to pick up any of these books. I'm quite sure that they haven't bothered to pick up the readings of Diderot, who actually calls for colonial insurrections against their ruling classes.
rechazan las ideas modernas porque dicen que esto justifica la colonización que hubo contra los pueblos indígenas. They reject the ideas of modernity because they say that these ideas have justified the oppression of the indigenous peoples. Pero se les olvida un poco que antes de las ideas de la Ilustración ya había pueblos que colonizaban, dentro de ellos los indígenas, los aztecas, que tuvieron un control militar despiadado contra otros pueblos indígenas. But what they neglect to mention is that even before the Enlightenment, there was already a subjugation and a colonization of other peoples. For example, in the Aztec Empire, there was a massive subjugation of the from the Aztecs to all of the surrounding peoples. Lógicamente desprecian al marxismo porque son ideas blancas y europeas. Logically, they hate Marxism because Marxism is a set of ideas that is white and European. Dicen que el marxismo es lineal en la forma de interpretar el desarrollo de las sociedades. They say that Marxism is too linear in its way of thinking about progress and about society. Que esa no representa la forma en que se desarrolla América Latina. That is not the way that Latin America actually developed. Repudian del marxismo las ideas científicas porque son totalizantes y son, por tanto, agresivas y lesionan el punto de vista de los explotados latinoamericanos. And they reject Marxist ideas because they say that they are totalizing and that they reject the points of view of the oppressed and of the exploited of Latin America. Dicen que el marxismo tiene una visión reduccionista al basarse solamente a la explotación económica y que no toman en cuenta el dominio cultural. They say that Marxism is economically reductionist and that it doesn't actually take into account cultural dominion and cultural oppression. Y que no comprende la relación interna entre la cultura y la naturaleza. And that it doesn't understand the internal relation between culture and nature. Entonces, su proyecto político es el siguiente. Therefore, their political project is as follows. Tenemos que cambiar el lenguaje y la mentalidad. We have to change language, we have to change ways of thinking. Como este es un proyecto largo. Because this project is quite a long and lengthy project. Tal vez a 200 o 300 años. Maybe in we can do this in 200 or 300 years. Lo que tenemos que apoyar ahora es lo nativo. But what we have to support right now is that which is native. Los que rescatan la voz de los subalternos. Those who rescue the voices of the oppressed. Por ejemplo, proyectos como Evo Morales, que era un gobierno indígena. For example, projects such as the government of Evo Morales, which was an indigenous government. O López Obrador, que organiza seminarios que vienen desde los subalternos. Or López Obrador, who has seminars directed towards the oppressed layers. Es decir, en términos prácticos, lo que hace son unos reformistas. So, in practical terms, what this means is that the conclusions are entirely reformist. Y la forma de acabar con o de combatirnos a nosotros los marxistas. And the way that they fight against us, Marxists. No es filosóficamente porque no tienen bases que las puedan soportar. They don't actually fight against us philosophically because they don't have a base on which to stand. Sino solamente dicen que somos colonizados, es decir, que nuestra mente piensa como la de un blanco. And so all that they say about us is that we are colonized, that we are the colonizers, and that in our mind we are thinking like a white man. Contra esta gente no tenemos que tener piedad en la lucha ideológica. We should have absolutely no mercy in the ideological battle against these types of people. Thank you, Ubaldo. The next speaker will be Helen, followed gracias, by gracias, Ubaldo. Viene Helen, y luego. As Marx explained, The ruling ideas of a society are the ideas of the ruling class. Las ideas dominantes de una sociedad son las ideas de la clase dominante. And so the class struggle is also a struggle for philosophical ideas. Y la lucha de clases es una lucha por las ideas filosóficas. We saw this clearly in Russia.
Lo vimos claramente en Rusia. Where the process of counter-revolution after the 1905 revolution. Donde el proceso de contrarrevolución después de 1905. Was also brought into the sphere of ideas. Llegó a la esfera o al área de las ideas. The revolution ended in a great defeat. ¿Cómo digo? La revolución fue derrotada. With a reactionary period for some years to follow. Y siguió por un periodo altamente reaccionario. And this defeat had a profoundly demoralizing effect. Y esto tuvo un efecto altamente desmoralizante. Especially on those intellectuals who had sympathized with the revolution when it was in full swing. Especialmente a los intelectuales que simpatizaron con la revolución cuando estuvo en su auge. But who began to abandon it as soon as the reaction came. Pero que empezaron a abandonarla en el momento en que llegó la reacción. A feeling of pessimism invaded the petty bourgeoisie. Un ánimo de pesimismo empezó a esparcirse dentro de la pequeña burguesía. With a tendency to abandon class struggle and turn inward. Una tendencia a abandonar la lucha de clases y mirarse el ombligo. Seeking out new ideas. Buscando nuevas ideas. Including irrational, religious and semi-religious ones. Buscando incluso ideas irracionales, religiosas o semi-religiosas. And it was around that time that imperial criticism. Y fue en ese momento que empezó a aparecer el imperio criticismo. A subjective, idealistic, philosophical trend influenced mainly by the neo-positivist ideas of Ernst Mach. Una filosofía subjetivista idealista influenciada más que todo por los pensamientos de Ernst Mach, the Austrian physicist, and of the German Swiss philosopher Richard Avenarius. Y el filósofo suizo Richard Avenarius. So those ideas became very popular among a layer of the Russian intelligentsia. Estas ideas se volvieron bastante populares dentro de la población intelectual rusa. It really corresponded to the prevailing mood of depression, pessimism, and mysticism. Y todo esto correspondía al ánimo depresivo y pesimista dentro de Rusia en general. And these alien class ideas also penetrated the ranks of the Bolshevik. Y estas ideas de clases ajenas incluso penetraron en las filas de los partidos bolcheviques. Between 1906 and 1908. Entre 1905 y 1908. A series of books and articles were published. Una serie de artículos y libros fueron publicadas. Written in particular by certain Mensheviks and socialist revolutionaries. Escritos en particular por mencheviques y SRs. But also by Bolsheviks such as Alexander Bogdanov and Anatoly Lunacharsky. Pero incluso por algunos bolcheviques como Anatoly Lunacharsky y Alexander Bogdanov. Essentially, what they were claiming is that Marxism was kind of an outdated philosophy that needed updating and revision. De ellos declaraban que el marxismo era una filosofía trasnochada y que había que ponerla al día. In the light of the so-called new ideas of imperial criticism. Teniendo en cuenta las ideas nuevas del imperio criticismo. And it was in this context that Lenin made a very important contribution to Marxist philosophy. Fue en este contexto que Lenin hizo una contribución clave al marxismo y su desarrollo. In the 1908 book, Materialism versus Empirical Criticism, that you can buy just right there. En el libro de 1908, Materialismo y Empirical Criticismo, que pueden comprar aquí con Wellrep Books. In which he meticulously criticized these ideas. Critica de manera meticulosa estas ideas. So, imperial criticism claims to go beyond the division between materialism and idealism. El imperio criticismo tiene la meta autodeclarada de ir más allá de la división entre el materialismo y el idealismo. By abolishing the fundamental distinction between on one hand what belongs to psychology, to the thinking subject. Por un lado, declara abolir la distinción entre lo que diferencia a la psicología. And on the other end, what belongs to the physical, objective world. Y al otro lado, el mundo objetivo y las diferencias entre los dos. So this philosophy then reduced everything to
experience. Esta filosofía, por consiguiente, reduce todo a la experiencia. With the object of the world described as complexes of sensation. Y con los objetos en el mundo siendo descritos como complejos de sensaciones. And on this basis, the Russian imperial critics, they reject materialism because they consider that it postulates that there is a material world beyond our experience. Los imperiocríticos críticos rusos dicen que entonces rechazan el mundo material debido a que no podemos entender las experiencias de él. A world beyond our sensation, and that is a phantasmatic abstraction. Y que el mundo más allá de nuestras sensaciones es una abstracción fantasmagórica. To which we can reply, as Lenin did. A lo que podemos responder, como Lenin hizo. But where do our sensations come from? ¿Pero de dónde vienen las sensaciones entonces? Where do our senses come from? ¿De dónde vienen nuestros sentidos? Where does our consciousness, which experiences sensation through our senses, where does it come from? ¿De dónde viene la conciencia que siente estas sensaciones? And if ¿De dónde viene, no? Everything is experience, what are we experiencing? Si todo es experiencia, entonces ¿qué estamos experimentando? We must be experiencing something other than the experience itself. Tenemos que estar experimentando algo más que la experiencia en sí misma. And Lenin will go further. Y Lenin elaboraría. If experience is, if everything is experience, si did the world exist before humans or any form of life existed and could observe the world? Entonces, ¿el mundo existía antes de que los humanos pudieran experimentar el mundo en primer lugar? Which brings us to the question, where did human beings come from? Where does life come from? Eso nos trae a la pregunta clave, ¿de dónde vienen los humanos? ¿De dónde viene la vida? So, obviously the imperial criticism didn't have any answer to those questions. Obviamente los empiriocríticos no tenían ninguna respuesta a estas preguntas. So to say that the foundation of everything is experience and stop there is actually to say nothing at all. Decir que el cimiento de todo es la experiencia es decir nada en absoluto. It raises way more questions than it gives answers. Crea más preguntas de las que responde. And this is why Lenin argued actually that this philosophy inevitably lead to religion. Y por eso Lenin argumentaba que esta filosofía inevitablemente lleva a la religión y a explicaciones místicas y sin sentido. So it doesn't go beyond materialism and idealism. It stays profoundly idealist. No va más allá del materialismo y el idealismo como declara, sino que se queda enteramente en el campo del idealismo. And what Lenin explained, what we explain, is that the organic matter evolved naturally from inorganic matter. Lo que Lenin explicaba en su momento era que la materia orgánica evolucionó de manera natural de la materia inorgánica. And eventually the further development of the central nervous system generated a brain. Y que eventualmente el desarrollo del sistema nervioso and central llegó a un cerebro. Human brain and human consciousness. Y incluso un cerebro humano y la conciencia humana por consiguiente. We are ultimately matter that has become conscious of itself. Somos nada más materia que se ha vuelto consciente de ella misma. The objective world exists, yes, independently of the subject who experiences it. El mundo objetivo existe sin importar la experiencia del sujeto que But la experimenta. The two are part of a dialectical unity. Pero los dos son parte de una unidad dialéctica. So Lenin waged a war against those ideas, against this subjective idealism. Lenin libró una lucha en contra de este subjetivismo idealista. And he uses Engels' expression of an eclectic pauper's broth. Y Lenin usó la expresión de Engels, de ¿qué? Una sopa de pobres eclecticismas. He uses the expression of Engels of an eclectic pauper's broth, kind of a mix. To describe the philosophy of those who try to renew and combine Marxism with all sorts of idealistic ideas. Para describir la filosofía de todos aquellos que intentaban renovar el marxismo con el idealismo que, y sus premisas. And this is something we see and we have seen again today.
Y esto es algo que hemos visto y lo estamos viendo incluso hoy. No, you meet sometimes intellectuals who claim to be neo-Marxists. A veces nos encontramos neo-marxistas que se presentan como intelectuales. Heterodoxos. Analytical Marxists, queer Marxists. Marxistas queer. I've saw on Wikipedia open Marxism. Don't ask me what it is. Marxistas abiertos, no me preguntes qué significa. The thing is that no matter how you try to modify Marx's philosophy, it will always come back to the same thing. Sin importar cómo intentes modificar el marxismo, siempre vamos a volver al mismo punto. You end up removing materialism from Marxism. Terminamos removiendo el materialismo del marxismo. You end up removing dialectical from dialectics from Marxism. Terminamos removiendo la dialéctica del marxismo. And so you end up removing Marxism from Marxism. Terminamos removiendo el marxismo del marxismo. Why is that? ¿Por qué es esto? Because Marxism is not just a patchwork of good ideas and programmatic items. Porque el marxismo no es simplemente una pila de buenas ideas y ideas problemáticas. It is a coherent whole that can only be understood as such. Es un entero coherente que solo se puede entender de esta misma manera en su entereza. You can't detach the historical, economic, political analysis of materialism from the materialistic method. No puedes remover el análisis de las esferas económicas, históricas y políticas sin el materialismo. Everything starts with matter. Todo empieza con la materia. When we say that the history of every society is the history of class struggle. Cuando decimos que la historia de toda la sociedad es la historia de la lucha de clases. It comes from the scientific understanding that there are objective material forces that shape society independently of our own subjectivity. Que hay fuerzas objetivas que le dan forma a la sociedad independientemente de nuestro subjetivismo. But by rejecting materialism, even just the slightest bit of materialism, pero rechazando incluso un poco del materialismo, you reject the objective scientific explanation of society. Rechazamos una explicación objetiva y científica de la sociedad. And this is precisely what the Bolshevik Bogdanov will end up doing. Y esto es lo que el bolchevique Bogdanov hizo. So I read this book on imperial monism, so you don't have two, fortunately. Leí este libro sobre el imperialismo para que ustedes no tuvieran que leerlo. And he says at one point, laws are not given in experience. Dice que las leyes no se demuestran en la experiencia. But are created by thought as a mean of organizing experience. Pero son creadas por el pensamiento para organizar la experiencia. This is almost identical to what we hear today from postmodern intellectuals. Esto es casi idéntico a lo que oímos de los postmodernistas en el día de hoy. There's nothing new under the sun. No hay nada nuevo bajo el sol. But guess what? In Lenin's time, those ideas were not new at all. Pero incluso en el momento de Lenin, esas ideas no eran nuevas. They were simply a rehash of the ideas of David Hume and of Bishop Berkeley. Eran nada más un refrito de las ideas de David Hume y el obispo Berkeley. Berkeley said, "Esse es percipi, to be is to be perceived." El obispo Berkeley decía que el ser es el ser percibido. So if laws are created by the mind, y si las leyes de la naturaleza son creadas por la mente, then they have nothing to do with material reality. No tienen nada que ver con la realidad material. So is gravity only in my head? ¿Es la gravedad solo está solo en mi cabeza? Natural selection in my mind? ¿Está la selección natural nada más en mi cabeza? What about the laws of capital? ¿Qué tal las leyes del capital? Is Marx's analysis of capitalism true? Does it correspond to reality? ¿Es el análisis de Marx correcto sobre el capital? ¿Corresponde a la naturaleza y al mundo que or vemos? Is it just a way of organizing our experience? ¿O es solo una manera de organizar nuestra experiencia? If so, perhaps there's another way of organizing our experience. Entonces, tal vez haya otra manera de organizar la experiencia, ¿no? Nothing justifies to fight to end exploitation
if it's not a material reality. Nada justifica la lucha contra la opresión si no lo vemos expresado en so la realidad material. So we can really see the reactionary consequences of this idealism. Así que podemos ver las consecuencias reaccionarias de esta de este método. After almost 2 years of internal struggle within the Bolshevik ranks. Después de 2 años de lucha interna dentro de las filas del Partido Bolchevique. In 1909, Lenin split from Bogdanov, Lunacharsky and company. And en 1909, Lenin tuvo una escisión con Lunacharsky y Bogdanov. We must see here that Lenin's struggle was not only against their philosophical revisionism. Tenemos que entender que esto no era solo una pelea filosófica. It was against their formalism and ultra-leftism. Era una lucha contra el formalismo y el ultraizquierdismo. Because obviously political differences are linked to philosophical differences. Porque las diferencias filosóficas tienen una expresión en la lucha. To give an example of the political repercussion of this. Para dar un ejemplo de las repercusiones políticas de esta lucha filosófica. Under Bogdanov's influence, the Petrograd Bolsheviks adopted the resolution in October 1905. Bajo la dirección e influencia de Bogdanov, los bolcheviques en Petrogrado adoptaron una resolución. Calling on the Petrograd Soviet to recognize the Bolshevik leadership, and if they refuse, they should leave the Soviet. Demandando que el Soviet de Petrogrado reconociera a los bolcheviques como sus líderes, o si no, tenían que abandonar el Soviet, los bolcheviques. Unsurprisingly, no one listened to the Bolshevik or remained mainly isolated from the movement. Obviamente, los bolcheviques fueron ignorados y se mantuvieron, por consiguiente, and fuera del shortly, movimiento. Lenin arrived from abroad, furious. Cuando Lenin llegó del extranjero, llegó furioso. And he said, you cannot, by means of ultimatum, force the masses to skip the necessary phase of their own political development. No puedes, a través de un ultimátum, forzar a las masas a pasarse una fase de su desarrollo político. You really see here, Lenin's materialism versus Bogdanov's idealism. Aquí puedes ver la diferencia entre el materialismo de Lenin y el idealismo de Bogdanov. You really see Lenin's flexible dialectical approach, which started from the workers' consciousness. Ves cómo el Lenin empieza desde la conciencia de la clase trabajadora en el momento en que se encuentra. And then develops the right strategy, methods, and slogan to patiently connect with the masses and help them evolve toward revolutionary conclusions. Y cómo desarrolla unas tácticas y unas estrategias deliberadas para ayudarlas a llegar a una conclusión revolucionaria. And it's precisely this flexible, dialectical, patient approach that Lenin brought into the Bolshevik Party that ultimately enabled the party to win the majority in the Soviets. Y fue a través de este método paciente y deliberado que Lenin logró ganar una mayoría dentro de los Soviets. So what this shows is that the basis for revolutionary action is to have a philosophical method that is precisely revolutionary. Es por y ves a través de este método que la única manera en que se puede librar la lucha política es con un método filosófico this concreto. This means that we can't concede just even an inch to idealism. Esto significa que no podemos conceder ni siquiera ni una pulgada al idealismo. If Lenin had fought for that 10 years before the revolution, si Lenin no hubiera librado esa lucha 10 años antes de la revolución, we can be doubtful actually that the Bolshevik would have led the masses to victory. Podemos dudar que los bolcheviques podrían haber llegado a la victoria en 1917. So this is why it's not just a theoretical debate. It is our duty as Marxists to reject and fight against such reactionary idealist nonsense. Es por esto que esto no es solo un debate teórico, es el deber de nosotros como marxistas librar esta lucha en contra del idealismo. And to defend the rational thought of dialectical materialism. Y defender el pensamiento racional del materialismo dialéctico. Thank you, Hélène. Next I have Khaled, followed by Sandor. Gracias, Hélène. Siguiente es Khaled. Thank you. Seguido por Sandra. Khaled from the British section. Soy Khalid de la sección británica. Well, comrades,
The human nature argument is often thrown in our faces as communists. Bueno, camaradas, el argumento sobre la naturaleza humana normalmente se nos avienta como comunistas. By those who seek to justify the status quo and say that society resembles our human essence. La utilizan aquellos que quieren defender el status quo y utilizar esta idea para decir que la naturaleza humana, que el marxismo, rechaza. The dominant ideas of the ruling class say that we are atomized individuals. Las ideas dominantes de la clase dirigente dice que somos individuos atomizados. Who cannot be united because of our innate greediness or self-interest. Que no podemos unirnos por por la avaricia inherente a nosotros. And as Hamid explained, this divisive logic is used by the postmodernists. It's the exact same. Even though they pose as radicals. Y como dijo Hamid, estas ideas reaccionarias son iguales, aunque estos posmodernistas se pongan como progresistas. But Marxism provides us with the tools to dismantle these lies. Pero el marxismo nos da las herramientas para poder desconstruir estas mentiras. In fact, even before Marx, Hegel wrote a witty article titled "Who Thinks Abstractly?" Hasta antes de Marx, Hegel escribió un artículo muy listo que se llamaba "¿Quién piensa abstractamente?" The limits of this rigid and static view of human nature. Y este artículo demuestra los límites de este punto de vista abstracto sobre la naturaleza humana. He recounts a story of a murderer's execution. Habla de una historia de una ejecución. And to the authorities' dismay, there is great public sympathy towards the man who is going to be executed. Y muy para la tristeza de las autoridades, hay una simpatía pública a la persona que iba a ser ejecutada. The women in the square describe him as handsome and question what his family history was. Mujeres de la plaza lo describen como guapo y le preguntan que cuál es su historial familiar. To which the authorities reply, he is a murderer, plain and simple. Y las autoridades replican, es un asesino, simple y sencillo. Hegel then argues, for those wanting to understand the mind of the murderer, you must look at the material conditions that produced him. Pero Hegel argumenta que para entender la mente de un asesino, tienen que entender las condiciones materiales que produjeron al asesino. You must look at his history and why he became embittered against the status quo. Tienes que entender la historia del asesino y por qué se puso en contra del status quo. And so Hegel characterizes the condemnation of the authorities as barren and abstract. Entonces Hegel caracteriza la condenación de las autoridades como vacías y sin contenido. To see nothing in the murderer except this fact is to annul him of all other human qualities. De ver al asesino solo como asesino es de quitarle todas sus cualidades humanas. And Hegel pours scorn on this kind of thinking. Y Hegel no aprecia este tipo de pensamiento. He says it explains precisely nothing. Él dice que esto explica precisamente nada. Just as we pour scorn on those who say that greed explains our current predicament. Y esto es nuestra misma actitud hacia aquellos que dicen que la avaricia explica nuestro predicamento actual. We understand that capitalism creates individuals in its own image, promoting certain ideas of fulfillment and success. Entendemos que el capitalismo crea los individuos en su propia imagen, individuos que quieren buscar su individualidad y el éxito. But despite all of the attempts to atomize us, the fact that we are social animals cannot be denied. Pero a pesar de todos los intentos de atomizarnos, no se puede rechazar el hecho de que somos animales sociales. We depend on one another, and it is collectively through labor that we evolved as a species. This is what our method teaches us. Dependemos unos de los otros, y es precisamente a través de labor que hemos logrado lo que hemos logrado como una especie. Y eso es lo que nos enseña nuestro método. And the working class is welded together by its relation to the means of production,
not by some arbitrary wish that we have invented. Y la clase trabajadora está vinculada a sí misma a través de la relación a los medios de producción, no a una concepción abstracta que hemos creado. It was Marx who profoundly and beautifully explained human nature. Fue Marx quien explicó la naturaleza humana bellamente. He said it was the ensemble of social relations. Dijo que es el conjunto de las relaciones sociales. Looking at humans as isolated individuals. Ver a los humanos como individuos atomizados. Rather than the relations between ourselves and the natural world. Y no vernos como la relación entre nosotros y el mundo natural. Explains nothing at all. Nos explica absolutamente nada. Society is clearly one of the causes behind our thoughts. La sociedad es precisamente the main una de las, cause. Es la causa principal de our nuestros worries, pensamientos, our anxieties, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, our desires, nuestros quereres, are to be found in the outside world. Se pueden encontrar en el mundo externo. Our nature, therefore, is not an abstraction inherent in every individual. It is not fixed and static. Nuestra naturaleza no es una abstracción que se puede encontrar en cada individuo. No es algo fijo y abstracto. Greed was not superimposed on humanity by a higher power. La avaricia no se superimpuso sobre la humanidad por un poder más alto. In fact, the abstractness of this position makes each individual identical and a mystery as to where our nature comes from. De hecho, con esta posición abstracta, eso causa que todos los individuos seamos idénticos y no se pregunta de dónde vino esta concepción de la avaricia. It opens the door to idealism and religious explanation. Abre la puerta al idealismo y a la religión. And you find a kernel of this in biological reductionism. I'm sure everyone has heard of the selfish gene. Y pueden encontrar un grano de esto en el reduccionismo biológico. Estoy seguro que han escuchado. As far as I can tell, they haven't found this gene yet. Del gen egoísta. No sé cómo encontraron este gen. But it's clear that this vulgar biology serves to justify the status quo. Pero es claro que esta biología vulgar solo justifica el status quo. And in fact, with Marx, the dialectical view of our relationship to one another and to nature is inherently revolutionary. Y de hecho para Marx, la vista dialéctica entre nosotros y la naturaleza y todos Marx's los demás es dialéctica. Unlike all those philosophies before him, allows us to comprehend action both past and present. La ideología de Marx. The ideas that people have felt for a certain time. Las ideas que la gente ha sentido por Marx. Consciousness being a reflection of social conditions. La conciencia es una reflexión de las condiciones sociales. And as he writes in The Poverty of Philosophy. Y como escribe Marx en La Miseria de la Filosofía. All history is nothing but the continuous transformation of human nature. La conciencia no es nada más que la transformación de la naturaleza humana. When applied to history, we can understand the dominant ideas of antiquity. Cuando se aplica esto a la historia, podemos entender las ideas que dominaban el mundo de la antigüedad. Which justified the setup of society by saying that slaves have no souls. Que justificaban la sociedad en sí para y decían que los esclavos no tenían almas. And we can understand the dominant ideas of modern day capitalism. Y también podemos entender las ideas dominantes del capitalismo hoy en día. Which justifies wage slavery through various means. Que justifican la esclavitud del salario por varios métodos. Marxist philosophy makes it clear that there is nothing natural about greed. La filosofía marxista nos dice que no hay nada natural sobre la avaricia. But Marx's philosophy goes further than this. If we want to fight greed, we have to change the way society is set up. Pero la filosofía marxista, de hecho, va más allá de eso. Dice que para luchar contra la avaricia tenemos que cambiar la sociedad. And in this way, Marx's philosophy is not a contemplative thing. Y a través de esto, pues la filosofía marxista no es algo contemplativo. It is a call to action. Es una llamada a la acción. It is a call to socialist revolution. Es una llamada a la revolución socialista. For us to establish a higher form of society fit for human beings. Para establecer una forma de sociedad que merezcan los seres humanos.
And these conclusions that are being drawn across the world, y estas conclusiones que están a las que están llegando mucha gente a través del mundo, pose a mortal threat to the capitalist system. Imponen una amenaza mortal al sistema capitalista. And this is why the bourgeois and their academic lackeys, y eso es por la razón por la cual los burgueses y sus will never forgive Marx for his revolutionary philosophy. Nunca van a poder destruir la revolucionaria de Marx. Thank you, Khaled. We have Sandor followed by Jordi. Muchas gracias, Khaled. Tengo a Sander y luego Jordi. In Materialism and Imperial Criticism, Lenin riots. Not a single one of these professors. En Materialismo e Imperial Criticismo, Lenin escribe, ninguno de estos profesores. Who are capable of making very valuable contributions in the special fields of chemistry, history, or physics. Que son capaces de contribuir de manera importante a la química, a la física. Can be trusted one iota when it comes to philosophy. Pueden hacer algo considerable en el campo de la filosofía. Why? ¿Por qué? The same reason that not a single professor of political economy who may be capable of very valuable contributions in his field. Por la misma razón que ningún profesor de la economía política puede tener contribuciones valiosas en su ámbito. Can be trusted one iota when it comes to the general theory of political economy. Se le puede confiar en desarrollar una teoría que explique la política económica. For in the modern society, the latter is as much as a partisan science as is epistemology. Porque en la sociedad moderna lo segundo es más igualado con la epistemología. Taken as a whole, the professors of economics are nothing but learned salesmen of the capitalist class. En su totalidad, los profesores de economía no son nada más que los señores fracasados de la sociedad. While the professors of philosophy are learned salesmen of the theologians. Y los profesores de filosofía no son nada más que los vendedores fracasados de los teológicos. Yeah, so what does Lenin mean when he says that the professors of philosophy are learned salesmen of the theologians? ¿Y a qué se refiere Lenin cuando habla que son los vendedores fracasados de los teológicos? He means that they peddle religion in a disguised form. Significa que están presentando la religión de manera disfrazada. And I think it's important to understand how this was meant, but because this applies even to those philosophers who may call themselves atheists, y creo que esto if they es adhere importante. To idealism. Creo que esto es importante resaltar porque incluso los profesores que se llaman a sí mismos ateos. We've heard it explained how there are two big tendencies in philosophy, right? Materialism. Ya hemos explicado que hay dos tendencias en la filosofía, el materialismo. Which explains that the world is composed of matter, which is eternal and infinite and in permanent change. Que explica que el mundo está compuesto de materia que es eterna, que está en cambio constante. And that this matter produces consciousness. Y esto produce la conciencia. And then we have idealism, which states that consciousness determines matter, or which sometimes even entirely denies that anything other than consciousness even exists. Y luego tenemos el idealismo, que indica que la conciencia determina la materia, la realidad, y the que earliest no form existe of idealism is religion, and it's important to understand that all the varieties of idealism, from religion to postmodernism, are equally oppressive. Y esto se parece mucho a la religión y debemos de explicar que tanto la religión como el postmodernismo, que ambas son filosofías idealistas, son igualmente opresivas, atrasadas y que son igualmente ignorantes. Yes, Marxism explains that history is made by men and women. El marxismo explica que la historia la hacen los hombres y mujeres.
religion and postmodernism claim that history happens independently of the actions of men and women. El idealismo de la religión indica que la historia sucede de manera independiente sin la intervención de los hombres y las mujeres. Either by saying that history unfolds according to God's plan, or by saying that human beings cannot access objective reality. Sea que la historia sucede de acuerdo con el plan de Dios, o que a pesar de lo que suceda con much la realidad less de los influence humanos. It in a conscious way. Sorry, can you repeat that? Human beings cannot access objective reality, much less influence it in a conscious way. Mucho menos que ellos, que los humanos, dicen los postmodernistas, puedan participar de manera consciente en la realidad. In every variety of idealism, human beings end up at the mercy of uncontrollable higher forces. En cualquier ámbito del idealismo, los humanos quedan a la merced de fuerzas supernaturales. So idealism of all kinds fundamentally puts people in a position of helplessness and passivity. Entonces el idealismo de cualquier manera deja a los humanos en un estado de pasividad. And consequently, a university course on queer theory or any other kind of postmodernist nonsense. Como consecuencia, los cursos universitarios en la teoría queer o cualquier otra tontera postmodernista. Is not very different from a seminar of Catholic theology. No sé, nos es tan diferente que el catequismo de la Iglesia Católica. So Hegel said that freedom is insight into necessity. Hegel dijo que la necesidad se expresa en el accidente. Humanity gained the freedom to fly by gaining insight into the objective laws of gravity and aerodynamics. La humanidad tuvo la libertad de volar después de descubrir las leyes de la gravedad y la física. We gained freedom from medical problems, a degree of freedom from medical problems by gaining insight into the nature of bacterial infection. Tenemos un nivel de libertad de problemas médicos luego de descubrir las leyes de las infecciones de bacterias. So the meaning of freedom is that we can master the laws of objective reality. Y el punto de la libertad es que podamos dominar las leyes de la. But the attitude of postmodernism, that as Hamid said, all we can do is make up stuff about stuff. Pero como Hamid dijo, lo que ellos piensan es que lo único que pueden hacer es inventarse cosas de inventos. Keeps us enslaved to this reality. Keeps us enslaved to the barbarism of capitalist society. Que nos deja como esclavos del sistema capitalista. And this is why these people have completely given up on the very idea of changing society. Y por esto es que la gente ha abandonado la idea de cambiar la sociedad. Foucault, Butler, Zizek. Judith Butler. None of them have a political program, and that is why. Ninguno de ellos tienen un programa político, y por eso. Their pretensions of being radical or subversive must be regarded as stupidity at best. El hecho de que pretenden ser radicales debemos de ser claros que en el mejor de los casos es estupidez. And malicious, cynical deception at worst. Y en el peor de los casos es una decepción y una confusión malintencionada. I think the latter option comes closer to the truth. Y yo creo que la verdad se acerca más a lo último. Ted Grant, the founder of a movement, said. Ted Grant, quien fundó nuestro movimiento, dijo. That Marxism is the science of perspectives. Que el marxismo es la ciencia de las perspectivas. Trotsky said that Marxism is the doctrine that shows what was, what is, and what is to come. Que el marxismo es la doctrina de lo que fue, lo que es y lo que va a ser. And what is to be done. Y en qué hacer. And our dialectical philosophy is the core of this science, and its superiority can be easily demonstrated. Y es muy fácil demostrar la superioridad de la filosofía dialéctica. By looking at our perspectives or at the manifesto of the RCI. Observando nuestras perspectivas o el manifiesto de la ICR. The smartest representatives of the bourgeoisie. Los representantes más inteligentes de la burguesía. Their political analysts, their economists, and their philosophers. Los economistas, los filósofos y los analíticos. Can see that humanity is facing decades of decline. Pueden ver que la humanidad se enfrenta a décadas de declive. But they don't know what can be done about it. Pero ellos no saben qué hacer al respecto.
They can't tell the difference between what is viable and what is decaying in the present society. No saben diferenciar entre qué es viable y qué está en declive en la sociedad. They can't imagine modern productive forces separately from private property. No pueden imaginar las fuerzas productivas modernas fuera de la propiedad privada. Or technological progress without private property. O el avance tecnológico sin la propiedad privada. Or indeed, social progress without private property. O de hecho, el progreso social sin la propiedad privada. They are helpless, and as a consequence, their philosophy is one of helplessness. No tienen alternativa, y por eso su filosofía tampoco la tiene. Marxists can tell these things apart with ease, los and that's why we know the direction that history must take. Mucha facilidad, y eso nos enseña qué camino tomar. And that's why we can formulate a revolutionary program. Y por eso podemos formular un programa revolucionario. While the bourgeois academics infect everything they touch with their helplessness and confusion. Mientras que los académicos burgueses infectan todo lo que tocan con confusión y pesimismo. To them, economic crises, climate change, para ellos la crisis económica o el cambio climático, or the ominous human nature that supposedly causes war or the oppression of women, o la naturaleza humana que dice que causa guerras o la opresión de la mujer, are uncontrollable forces of the same kind as the will of God. Son fuerzas que no podemos controlar, casi comparables con la voluntad de Dios. Our revolutionary philosophy enables us to see that private property and the nation-state are barriers to development that must be abolished. Nuestra filosofía nos permite ver que la propiedad privada y el Estado-nación son barreras para el desarrollo de la humanidad. The bourgeois wonder what to do with the nation-state, especially in Europe. La burguesía they cannot understand se pregunta that it must be qué hacer con el Estado-nación, en particular en Europa. But dialectics shows us what kind of qualitative leap is needed here. Pero la dialéctica nos demuestra qué salto cualitativo necesitamos hacer aquí. The form of the nation-state must be negated in order to preserve its content, namely the productive forces and the human civilization that relies on them. Se debe mantener la forma del Estado-nación, particularmente por su modo de producción y las personas que lo trabajan. So it is our philosophy that gives us the insight needed to be free. Entonces es nuestra filosofía lo que nos da una perspectiva para ser libres. It gives us the freedom to change society. Nos da la libertad de cambiar la sociedad. But the philosophical ideas that dominate in capitalist society chain us to the society. Las ideas filosóficas que dominan en la sociedad capitalista son las que nos tienen encadenados a esta sociedad. And that is why Lenin calls philosophy a partisan science. Y por eso es que Lenin llamó la filosofía una ciencia partisana. A science that takes sides in the class struggle. Una ciencia que toma diferentes bandos en la lucha de clases. That's why he says that bourgeois philosophies are our enemies. Por eso él dijo que los filósofos burgueses son nuestros enemigos. Just as much as bourgeois economists. Tanto como los economistas. In the final analysis, and even though they may claim the opposite, en última instancia, y aunque digan lo contrario, both of these two kinds of academics are paid to write books about how capitalism is eternal and revolution is impossible. Estos dos tipos de académicos se les paga para escribir libros sobre cómo el capitalismo es eterno y la revolución es imposible. As Lenin said, they cannot be trusted one iota. Y como dijo Lenin, no se puede confiar en ellos. Va Jordi. Thank you, Sandro. Next speaker, actually our final speaker will be Jordi. I am very sorry to all those that I cut off the list. We disculpa had way too many speakers. Los que no pudieron hablar, no tuvimos tiempo. A lot of the ideas and even concepts, words that we hear in our work in the universities. Muchas de las ideas, conceptos, incluso palabras que escuchamos en nuestro trabajo discourse, de las universidades, performativity, el discurso, la a lot of this stuff, even though sometimes people who use these concepts and words do not realize, a lot of this goes back to Foucault. ¿Alguna vez la gente no se da cuenta todo esto? Data
And so Foucault. I wanted to talk a little bit about it. Entonces quiero hablar un poco sobre ello. Now, Foucault started, actually Foucault was at one point a member of the French Communist Party. Foucault, de hecho, en algún momento fue miembro del Partido Comunista de Francia. He left disgusted by Stalinism. Y salió disgustado por el Stalinismo. With Stalinism took him in a completely reactionary direction. Pero este rechazo al Stalinismo lo llevó en una dirección reaccionaria. He started by studying the theory of power. Comenzó aprendiendo y estudiando sobre la teoría del poder. And he recognized that power is also replicated or maintained through institutions. Y él reconoció que el poder se mantenía a través de instituciones. He started by studying institutions like prisons, jails, the crime system. But also the way ideology is reproduced through the school system and so on. Entonces estudió cómo el poder estaba en las cárceles, en las prisiones, pero también lo llevó al sistema de las escuelas. But down this path he ended up with a completely wrong conclusion. Pero siguiendo este camino llegó a la conclusión incorrecta. He said, power is not a relationship that is exerted by one group against another. Dijo, el poder no es una relación entre un grupo y otro. He said, power is everything and is everywhere. Sino dijo, el poder lo es todo y está en todas partes. So he said, basically, power is exercised through norms. Entonces dijo, el poder se ejerce a través de las through normas. Through knowledge. De la, el conocimiento. Not that those who have knowledge have power over those who don't have knowledge. No, que las personas que tienen fair enough idea. Conocimiento tienen poder sobre las personas que no lo tienen, que es justo decir esa But frase. That the existence of knowledge itself is a form of power. Sino que la existencia del conocimiento en sí es una forma de poder. He also said that science is a form of power. También dijo que la ciencia es un tipo de poder. And therefore he rejected science. Entonces rechazaba la ciencia. And also classification is power. Y la clasificación también es poder. And therefore classification must be rejected. Entonces debemos rechazar la clasificación. Down this rabbit hole you end up with nothing basically. Si te vas en esta espiral, terminas con nada. Not only this. No solamente he also esto. Said the norms are power. También ha dicho que las normas son el poder. But you cannot defy norms. Pero no puedes desafiar las normas. Because by defying norms, you will be imposing a different set of norms, and that will in itself be power again. Porque al desafiar las normas, tú estás imponiendo otras normas y eso te da poder so de nuevo. Entonces es una nueva not, dinámica de poder. Not only nonsensical, it doesn't serve to explain anything. Aparte de no tener sentido, esto no explica nada. It's also profoundly pessimistic and therefore reactionary. Y también es pesimista y por ende reaccionaria. Power exists, but it's everywhere. It's everything. El poder existe y está en todas partes y lo es todo. And you cannot defy it. Y no lo puedes desafiar. Or rather, if you defy power, you will end up with different forms of power, which is the same thing as the starting point. O si vas a desafiar el poder, vas a tener diferentes tipos de poder y quedas al igual que al principio. Of course, a lot of this is based on this idea also that discourse is a form of oppression. Y esto también se relaciona con la idea de que el discurso es una forma de I wouldn't want to tell you what discourse really is because I don't understand it myself. I don't think they understand it themselves. No quiero explicarles qué es el discurso porque yo no termino de comprenderlo y creo que ellos tampoco terminan de comprender. Maybe what they're trying to say is that trying to explain something is a form of oppression. Pero quizá lo que dicen es que intentar explicar algo es una manera this de oprimir. This ideology is completely remote from material conditions. Esta ideología está muy lejana de las which are the ones condiciones reales. On which power and oppression is based. Las condiciones reales en las que se basan el poder y la opresión. And they are completely obsessed with language. Y están obsesionados con el lenguaje. And the forms of things rather than the content. Y la forma de las cosas en vez de su contenido. Recently,
Judith Butler gave an interview to the New York Times. Recién Judith Butler le dio una entrevista al New York Times. In this interview, she says something that caught my attention. Y en esa entrevista dijo algo que me llamó la atención. She says this: What I like most about what young people are doing. Y dijo lo que más me gusta de lo que hace la gente joven. Is the experimentation. Es la experimentación. I love the experimentation. Me encanta experimentar. Like, let's come up with a new language. Como, inventémonos un nuevo idioma. Let's play. Juguemos. But this is the interesting point. She said, let's see what language makes us feel better about our lives. Veamos qué idioma nos hace sentir mejor sobre nuestra vida. And here you can see the really reactionary content of this ideology, because it's not about fighting oppression. It's about finding a language that makes us feel good about ourselves. Never mind the fact that we're still oppressed, but at least we feel good about ourselves. I was in Mexico recently. Estuve en México recién. And a comrade from Yucatan who's at the university. Y un camarada de Yucatán que está en la universidad. I think she's studying biology. A una camarada de Yucatán que está estudiando antropología. Oh, she's studying anthropology, much worse. Dijo biología y ahora dice antropología, aún peor. Anthropology is worse, but it's much more infected, perhaps, than biology. No que sea peor, pero que está más infectada de estas she ideas. Said, y dijo, she said, here in my university in Yucatan. Aquí en la universidad en Yucatán. If you call a mass meeting, that's a form of violence. Si tú convocas a un meeting, eso es una forma de violencia. If you have a debate and try to convince people, that's a form of violence. Si tú tienes un debate para convencer a alguien, es una forma de violencia. And if you take a decision at a mass meeting, if you take a vote, that is particularly a form of violence. Y si en particular este meeting tiene because un you are, voto, entonces you are trying eso es to impose una forma your de violencia. Opinion on everybody else. Porque estás forzando tu opinión sobre las demás. And I'm, you might think that this is funny, but this is the real conclusion of this. And she said that this is so pervasive in her university, it makes organizing extremely difficult. Pero esta es la realidad de la situación, y así se trata en esta universidad que hace muy difícil organizar. And this is the logical conclusion of ideas like the idea of the lived experience. Esta es la conclusión lógica con la idea de la experiencia vivida, de la interseccionalidad. Of course, people's lived experience of oppression is what drives many to organizing, to the struggle, to rebelling against the system. Claro, la experiencia que vive la gente de opresión es lo que los lleva a organizarse but this, en la but lucha. But this is not what these people mean. Pero no es a lo que se refiere what they esta mean gente. Is that only I can know about my conditions, my feelings, about how I experience oppression. Ellos se refieren a que solo yo sé de mi vida, mis condiciones, mi opresión, mis experiencias. And therefore, I cannot say anything about your lived experience of oppression. Y por ende, yo no puedo decir nada de cómo tú has vivido la opresión. You cannot tell me anything about my oppression because that I'm the only one who knows about it. Tú no me puedes decir nada de mi opresión porque yo soy el único que sabe al respecto. It is the most extreme form of subjective idealism. Esta es la forma más extrema del idealismo subjetivo. Which leads where? ¿Qué a dónde nos lleva? It leads to extreme atomization. It leads to the disorganization of any movements and not possible. Collective action is impossible on this basis. Llega a un punto muy atomizado, muy aislado, en donde la colaboración colectiva es imposible. One time we were having a meeting about and it leads also to censorship. Y también llega a la censura. These ideas are used as a form of censorship against the Marxists. Estas ideas se utilizan para censurar a los marxistas. You cannot speak. No puedes hablar. We're having a meeting about the death of Fidel Castro a few years ago at LSE, University in London. En la Universidad de Economía en Londres tuvimos una And there's this guy, German PhD student who came.
Y teníamos un estudiante de and Alemania we were, of course, que estaba estudiando un doctorado. The Cuban revolution with all our criticisms. Y nosotros estábamos defendiendo la revolución cubana con nuestras críticas. And he said, You are white European privileged students, you cannot tell the Cubans what they should do or not. Y él dijo, ustedes son estudiantes blancos europeos privilegiados, no pueden decirle a Cuba qué hacer. It just so happened. Y también resulta that the only white privileged student in the meeting was him. Que el único estudiante europeo blanco privilegiado era I'm él. I'm not a white privileged student. I haven't been a student for a very long time. Yo no soy un estudiante blanco privilegiado. Llevo him, tiempo I en no ser estudiante. Him, look, I've been to Cuba many times. Y yo le dije, mira, he ido a Cuba muchas veces. In Cuba there are many opinions. En Cuba hay muchas opiniones. I'm not forcing my opinions on anyone. Y yo no le estoy forzando mis opiniones a nadie. Discuss my opinions with as many Cubans as possible. Pero quiero discutir mi opinión con tantos cubanos como sea posible. And they are free to take it or leave it. Y ellos pueden tomar mi opinión o dejarla. And what you're doing is trying to prevent myself from expressing my point of view. Y lo que tú estás intentando hacer es prevenir que yo dé mi punto de opinión. I wanted to mention in passing Silvia Federici. Quiero mencionar a Silvia Federici. Who wrote a very famous book, unfortunately, called Caliban and the Witch. Que desafortunadamente escribió un libro muy famoso, Now, Caliban y la Bruja. We will have to, unfortunately, we have to write about this book because it's quite popular in these circles. Vamos a tener que escribir un artículo sobre este libro, es muy popular. But if you look at this book, what it says pero si ves este libro, ¿qué is the following. Dice? Capitalism is came about in an extremely violent manner. Que el capitalismo surgió de una manera violenta. You don't need Federici. You don't need to read Federici to understand. Y Federici no te tiene you que explicar read, esto. You can read Marx's Capital. Puedes leer el Capital the chapter de Marx. On the primitive accumulation of capital. Sobre la acumulación you can primitiva. Read the conditions of the working class in England by Engels. Las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra de Engels. And she says, capitalism came about in an extremely violent manner. Dice, el capitalismo and surgió de manera violenta y entonces this should have never happened. Sí, nunca debió haber sucedido. And in fact, she says, the position of women was much better under feudalism. Y ella dice, de hecho, la posición de la mujer era mucho mejor bajo el feudalismo. Basing herself on Foucault, she then goes on to reject modern institutionalized medicine. Se basa en Foucault para rechazar science, a la medicina moderna, o sea, la and ciencia. And to defend witchcraft. Y defender a la brujería. But you know what? You know what was the rate of death for as a result of childbirth? In medieval times. Pero ¿cuál era la tasa de mortalidad por los partos en la Edad Media? Bueno, yo lo busqué. And according to one study, the combined mother and child death rate around and because of childbirth was between 30% and 60%. La tasa de mortalidad de madre e hijo por el parto en la Edad Media so era entre 30 y 60%. This is really what Federici is advocating, chuck away modern institutionalized science. Y esto es lo que está diciendo Federici, que tenemos que rechazar la ciencia institucional moderna. Also, these people reject modernity completely. Y ellos rechazan la modernidad en su totalidad. But there's one example I like to use. Pero hay un ejemplo you que know, me gusta usar. In 1790, I can't remember the exact year, the Haitian Revolution en 1790 y algo, que es la came revolución about haitiana. Because the black slaves in Haiti read the Declaration of the Rights of Man proclaimed by the French Republic. Que esto French surgió porque los esclavos en Haití leyeron la Proclamación de los Derechos del Hombre. And they said, oh, this is a Eurocentric document. Y dijeron, nothing este to do with that. Un documento europeo que no tenemos nada que ver no, con él. They said, no, they dijeron, said, if all men are equal, si todos los we hombres are men, son iguales, we are equal, and they rose up in a revolutionary iguales. Struggle, they defeated three imperialist powers and they achieved their freedom. Entonces, se dieron a la revolución y derrocaron a tres poderes imperialistas a través de la lucha.
So there you are. And that was it wasn't in Latin America, but anyway, it's in the Caribbean. It's not in Europe. Ahí lo tienen. Y esto no fue en Latinoamérica, fue en el Caribe, pero igual. And this is the contradiction, because the revolution that Hamid described, the revolutionary rise of the bourgeoisie. Y esta es la contradicción, porque la revolución que ha descrito Hamid, la revolución burguesa, was carried out under the slogan of rights for all, individual rights for all. Se llevó a cabo bajo la consigna de los derechos individuales para todos. And this in itself entered into contradiction with the real content, which was property rights, political rights for those who have property. Y esto entró en una contradicción con lo que estaba realmente detrás de esto, que eran los derechos a la propiedad privada. All of this doesn't mean that ideas are not important. Todo esto no significa que las ideas no sean importantes. And the title of this talk, as Hamid said, is the need for a revolutionary philosophy. Y como ha dicho Hamid, el título de esta charla es la necesidad de Marx said about this. Filosofía revolucionaria. Y lo que dijo Marx sobre esto. He said the weapon of criticism. Dijo, el arma cannot, de la crítica. Of course, replace criticism of the weapon. No es reemplazar la crítica del arma. Material force must be overthrown by material force. La fuerza material debe ser derrocada por la fuerza material. But theory also becomes a material force as soon as it has gripped the mind of the masses. Pero la teoría también tiene una fuerza material una vez que llega a la mente de las masas. Thank you, Jordi. Gracias, Jorge. Just before I pass it over to Hamid for the wrap-up, antes de pasárselo a Hamid para there were resumen, a couple questions, or written questions, tenemos unas preguntas que se escribieron that I will read out now. Y las voy a leer. Someone asked, Hamid made the point that the bourgeois fight unconsciously. Primero, Hamid dijo que la burguesía luchó de manera no consciente. But the proletariat must fight consciously. Y que el proletariado luche de manera consciente. I just wondered if you could clarify. Si podrías clarificar este punto un poco más. Dentro de tu tiempo, le dice. And then another comrade asked, why do we say that postmodernism is a glorification of feudalism? Y otros dice que por qué decimos que el postmodernismo es una glorificación del feudalismo. I'll pass it back to Hamid. De vuelta, Hamid. Well, Hamid, it's been a really great session. Ha sido una sesión excelente. I don't have much time because Jordi took a lot of my time. No tengo mucho tiempo porque Jordi se lo tomó. He also took two of my quotes, so. Y dos de mis citas que iba a usar también, así que. Just on the two questions. The first one, maybe we can discuss after because I think I spent half of my lead off explaining it. La but with the second one, the glorification of feudalism, I think Jordi just explained what that means. Y la otra sobre la glorificación del feudalismo, creo que Jordi ya lo explicó un poco más. And in fact, a lot of the subjectivist trends. Y de hecho muchas tendencias subjetivistas. I just call them all postmodernism, but they all have different names, but they all say the same things. Yo todas les llamo postmodernismo, quizá tienen nombres distintos. They all have a bone to pick with the Enlightenment. Todos van a atacar la Ilustración. And bourgeois philosophy. La filosofía burguesa. And they all have a sneering. Like Foucault writes a whole book about all the crimes of early medicine. Y Foucault tiene un libro sobre todos los crímenes de la medicina temprana. And there were lots of crimes in the early days of medicine. Y sí, muchos crímenes en los primeros días de there la medicina. There are still a lot of crimes in medicine, to be honest. Y sí, aún los hay. But nevertheless, there was also a development which has come to the aid of humanity. Pero aún así tuvimos desarrollos que han salvado a la humanidad. He's also written about psychiatry. Ha escrito sobre la psiquiatría. Where he raises insanity to like a romantic thing. Donde él planta que la locura es algo romántico. And especially the way that mad people were treated under feudalism. Y en especial cómo se trataba a la gente on the basis of a completely unscientific en el method. Feudalismo. I think that's pretty clear.
Creo que esto queda muy claro. I wanted to make 2 points at the end here. Quiero hablar sobre los dos puntos en este final. One is this question of all of these different trends of postmodernism. Una es esta cuestión de todas estas tendencias de la. They always end up defending the most reactionary forces. Todas terminan defendiendo las fuerzas más reaccionarias. In India, I think someone asked about the subaltern people. En India, alguien ha preguntado sobre las personas. I don't know much about them. Subalternas. But I do know that they support the idea that the Indian masses are inclined towards Hindu fundamentalism by their nature. Pero sé que ellos apoyan la idea de que las personas en India están naturalmente predispuestas a apoyar el fundamentalismo hindú. They defend what's it called? BJP. Is it BJP? BPJ? Yeah, BJP. Y apoyan al PPJ. They defend them against those who attack them for being reactionary. Y defienden al que los ataca el régimen por ser reaccionario. This is the nature of indigenous Indian people. Y dicen, no, esto es la naturaleza de las personas en India. They also defend Islamic fundamentalism in the Middle East. También defienden el fundamentalismo islámico en Medio Oriente. And they defend the worst type of tribalism in Africa. Y las peores tribus en África. And when it comes to the question of women's liberation. Y cuando se trata de la liberación de la mujer. They put forward the idea of wages for housewives. Plantan la idea de that los sounds like a nice thing, doesn't it? Las amas de casa. Housewives should be economically independent. Y sí, suena al principio progresista que las amas de casa sean independientes de that. Manera económica. But they want to keep women in the house. Pero ellos están manteniendo we want to bring women out of the house and into society. En casa. Y nosotros queremos a sacar a la mujer de that's the liberation lugar. Of women. Y que se integren to bring a la women sociedad. Into the class struggle. Que se integren a la lucha de clases. Side by side with the men. So that's how you fight for equality. Hombro a hombro con los hombres. Así se lucha por la emancipación. So that, but those are kind of the most obvious reactionary sides of it. Esos son los aspectos más there's also the side that Jody quoted quote that Jody mentioned from Judith Butler. Pero también está esto que ha dicho Jordi de Judith Butler. You can do small things to make yourself feel better. Que puedes hacer cosas pequeñas para hacerte sentir mejor. And oftentimes you can discuss with people, honest people who kind of bought into these ideas. Y muy seguido puedes hablar con gente honesta que sigue estas ideas. And they would say, yeah, we do need system change. Y dicen, sí, necesitamos cambiar el sistema. But right now, we should just do what we can do as individuals. Pero por ahora deberíamos hacer lo que se pueda hacer como individuos. In and of itself, we're not opposed to that. This is a free democratic society. De por sí, pues no nos oponemos a eso. Es una but the point is, democrática. That's all they talk about. Pero el problema es que esto it's es lo único de lo que hablan. It's a bit disingenuous. Yo creo que no es muy genuino. If you really believe that system change is the only way to really change things, si realmente crees que el cambio del sistema es la única manera de cambiar el mundo, why do you spend all of your time talking about the secondary, irrelevant individual actions? Porque pasas todo el tiempo hablando de estas cuestiones secundarias, irrelevantes, todo el tiempo. You talk about changing your language to make, not to offend people. De cambiar el idioma, el lenguaje para no ofender a la gente. Or, in the environmental movement, there's a million and one things you can do as an individual to save the environment. O con el movimiento ambiental, que hay mil y un cosas que un individuo puede hacer para evitar el cambio climático. But no, we do want to overthrow capitalism, but this is just what we want to do now, and then we continue just talking about that. Sí, que siempre sí queremos but derrocar el capitalismo, pero por ahora this is quite disingenuous, but in reality, what's happening is that they oppose at every step collective action. Estas personas en cada paso en el camino se oponen a la acción colectiva. And put instead of it individual action. Y en lugar lo plantan como acción individual. But class society does not develop on the basis of individuals. Y la sociedad de clases no se desarrolla en base a los individuos. It develops on the basis of class struggle. Se desarrolla en base a la lucha de clases. And the higher the class consciousness of the working class, y mientras más alta la lucha de clases con la the closer we are to changing this society.
más alta está la posibilidad de cambiar la sociedad. When you promote individual action as opposed to collective action, cuando promueves las acciones individuales en lugar de las acciones colectivas, you oppose the process of class maturation of class consciousness. Te opones a la madurez de la conciencia de clases. And therefore, these ideas play a very reactionary role. Y por eso estas ideas son muy reaccionarias. There's another thing I wanted to make. Another point I wanted to make. Hay otro punto que quiero hacer. You know, someone mentioned Kant and the categories. Alguien habló sobre Kant y las categorías. And the question is obviously the big question in philosophy is where do ideas come from? Y una gran pregunta en filosofía es de dónde vienen las ideas. You know, in philosophy, you have the categories of time and space and in identity and difference. En filosofía están las categorías de identidad, del tiempo, del espacio. Contradiction. Las contradicciones. In Kant, these were independent entities that lived kind of eternally. Con Kant, estas eran categorías independientes que vivían de manera eterna. But in reality, these are inherent relations of matter itself. Pero en realidad estas son las relaciones inherentes de la misma materia. And they are the result of trillions and trillions of interactions over hundreds of thousands of years. Y son el resultado de trillones y billones de años de relaciones unos con otros. That have gradually imprinted them into our consciousness. Que gradualmente se han penetrado en nuestra conciencia. To the point where we've lost sight of their origins. Hasta el punto en que perdimos vista de dónde surgieron. And that's why idealism can latch on to these. Y por eso de esto se aferra el idealismo. And in idealism they face humanity. Y con el idealismo enfrentan a la humanidad. As monstrous forces. Como una fuerza monstruosa. That keep billions of men and women shackled. Que mantienen encadenados a billones de hombres. In a humiliating and undignified state of ignorance. En una manera de vida. And this is also barbarism. This is one of the most vicious forms of barbarism. Y esto es barbarie, y es una de las. And it's upheld by three forces. Peligroso de barbarie. By the division of labor between the hand and the mind. Lo mantienen tres fuerzas, la división del trabajo entre la mano y la mente. By the general impoverished state of the masses. En general la pobreza de las masas. And by the powerful interests of the ruling class. Y los poderosos intereses de la clase dominante. And we have to remember that the socialist revolution. Y debemos recordar que la revolución socialista. Is not just a struggle for higher living standards and wages and so on. No es solamente una lucha para mejores salarios y condiciones de vida. But a struggle against this barbarism. Sino una lucha contra esta barbarie. For the true liberation of humanity. Para la liberación genuina de la humanidad. From backwardness and general ignorance. De la ignorancia y el atraso. Thank you very much.